¿Qué tal se escucha esto? Perfecto. De vuelta en Little Witch de Academia, la serie que te mete copyright por todas las canciones que tenga. Y no, no es coña ni es nada. Por algún motivo, eh, mete buen copyright. En fin, vale, eso sí, eso es. Vamos a ir comenzando. Pulso un botón, cargar partida. cuántas veces se nos buguea el juego y esperemos que ninguna y si se buguea bueno intentar ir guardando para que no para que no no haya problemas investiga el demonio del tiempo bueno tenemos para mejorar las constelaciones tengo cuántos puntos tengo dos ¿Qué quería mejorar yo yo no recuerdo que quería mejorar Hostia, tenemos de fuego ¿Qué querías? Yo recuerdo que quería mejor una constela eh, ¡Esta! Vale, necesito, Ah, pero necesito tres Pues ya vamos, que conseguir Vale Entonces... debe ser. Hay alguien en el vestíbulo que sabe lo que tenemos... Pero vosotros no lo estáis viendo, pero... Ah, sí, 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 sale, sale por ahí. Por algún motivo... El ratón interact... Buena. A ver, que, que, que hoy está un poco loco. A ver, estás bien, juego. Que me mueve el ratón. No, sigue moviendo el ratón. Por... Pues... Como no, cosas nuevas que hace el juego cada vez que, que lo abro. Vale, aquí en el vestíbulo hay alguien que sabe. Joder, es que esto es imposible, porque si me hagas el ratón por ahí. Pero puedo hacer que el ratón no se vea, ¿no? Aunque esté por ahí rondando y me esté pasteando a mí. Puedo quitar captura de cursor. Y en teoría, este ya no al cursor, ya no. Correcto, ya no sale. Venga. Nah sigue saliendo. <laughs> sí sigue moviendo, pero no, no sale en pantalla ya. Se volví en clase de un rato. ¿En serio? Yo no me acuerdo de eso. <coughs> es lo único que no está bien cuando fuimos a un vistazo de un momento. Ya no sé, me pregunto si, si lo habrá movido a alguien. El que, el demonio del tiempo. ¿De qué estás hablando? Ah, ¿recuerdas el retrato que había en casa de la tercera planta? ¿Qué retrato? Ya sabes, el que no tenía rostro es una de las siete maravillas de Luna Nova. Dicen que los ojos se empecen a abrir al anochecer. ¿Y si estar en clase de la tercera planta? Recuerdo haberlo visto allí, pero no estaba cuando fuimos a mirar hace un rato. ¿Seguro que no estás pensando en otra cosa? Ah, es como un retrato sin rostro tener unos ojos que brillen la oscuridad. Ya, eso es cierto. Venga. Ve la clase de la segunda planta. Vamos, pero Oh. Vale, ahora ya no se mueve el cursor. Perfecto. Puedo quitarlo ya. Ya está, ya está. Ay, ah, momentos es que tiene el juego de que le retrasito mental y, y me movía el cursor con el joystick del, del, del ratón. Eh, o sea, con el joystick del mando, perdón Habla eh, 2-1, venga Vamos para allá Yo no nos han dado ningún hechizo nuevo, así que... Perfecto No hay una teletransportación <laughs> Siendo maja, siendo, siendo brujas, sin tener una teletransportación Esto es un poco ofensivo y todo ¿No al lote eh. ¿Tú también has oído el rumor, Ako? ¿El del retrato sin rostro? Ah, vine aquí a comprobarlo. ¿Y no está entonces? Aquí está, claro que no. Mm. Qué extraño, siento que lo vienes aquí antes. ¿En serio? ¿Igual solo será de noche? que es en esta clase que solía ver un retrato bastante grande no recuerdas a Pues no. Ni un poquito. Me lo habría imaginado. Además, ¿quién pintaría un retrato sin rostro? <laughs> Pregúntaselo a los de. A los de Hatin Time Es que, a ver, los datos se hacen para representar el rostro, ¿no? ¿Ah? Bienvenido, loca, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido, hola, hola ¿Puede que el artista tuviera un motivo para hacerlo así? ¿Tú crees? No lo sé, pero piensa averiguarlo Optimísmate todo ¿No podemos eso cuando ni siquiera estamos seguros de que exista? Es lo primero que tenemos que averiguar Ya sé, la directora Hulbrock Lleva aquí toda la vida Puede que ya sepa algo, ¿qué tal? Bien, bien Normal, normal, como siempre. Deseando que no haya muchos bugs y fallos con el juego. Hablo con la directora Hulbro, que está en el salón de las nueve brujas. Epa, y me pongo en modesto. Qué sad. De hecho, si, si os fijáis en el título, se llama Recta Final de las Mágico Bug Aventuras. Porque por algún motivo el juego hace una cosa rara. No que guardar la partida regularmente. Ya, 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 es lo que voy a hacer para evitar que pase lo del otro día. Por Dios. Eso es. Eso es de las. Como jugador. Esa es la peor experiencia que, que puede sucederte. El hacer un pequeño avance. y que todo se vaya a la mierda porque el juego ha decidido. No, ahora no me parece funcionar bien. Porque aquí hay ninguna bola de guardado? No. Bueno, tampoco hemos avanzado tanto, así que. Pero tengo miedo, he ¿eh? necesito guardar cada vez que una bola de guardado. <laughs> Salen uno de brujas. Aquí no habrá una, ¿no? No, ni siquiera puedo pasar. Cuéntame, señorita. <coughs> Directora Holbrook, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿De qué se trata, señorita Kagari? Quiero saberlo todo acerca del retrato. ¿Retrato de qué estás hablando? <laughs> El de Hutting Time, ese que salía y si entrabas y por algún motivo parecía la cara de la niña pintada y súper mal, súper gore, que decías, ¿qué cojones ha pasado aquí? Por favor, sí. O sea, yo sigo pensando que, 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 que mal rollo para meter en un, en un juego tan tan simpático. Sí, amigo. Ay, bienvenido, Link. ¿Cómo te estás? ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Se te escucha? Sí, vale. No, no te escucho. No sé sí, si, sí, pero yo estoy mirando el directo. Uh, una cosita: igual la música este juego no la escucháis o la escucháis muy baja porque la pillan muy fuerte. Así que eso. ¿Qué, ¿Qué tal, Link? ¿Cómo estás? Nada. Estoy enojado y ya. ¿Por qué pasó? Por la estupidez de mis profesores, tal vez estoy enojado por eso. Uf, te, te entiendo. Te entiendo. Yo esta mañana estaba en clase y me estaba encabronando con la lección. Me estaba encabronando porque la gente es subnormal. Link, ¿qué tal todo? Eso es correcto. ¿Qué ha pasado para que estés enojado? Nada, es que, mira, no sé si Nuestros profesores hacen láminas eh, A través de PowerPoint Y bueno, ellos usan una función Que es que básicamente meter audios O sea, ellos pueden grabar unos audios Y meterlos en la lámina sí. Bueno, pasa que Esa función para la mayoría Una gran mayoría, diría yo este, no nos deja escucharlos por la versión de Windows según ellos, no sé, algo muy raro. No, eso va de la siguiente manera. Cuando tú creas una presentación de PowerPoint y le metes sonidos personalizados, tienes que insertarlos dentro de la presentación. Si no los insertas dentro de la presentación, lo que sucede es que cuando cambias ese PowerPoint, que lo envías a otro sitio, eh, no funcionan. Porque ya te digo, la versión, de, la versión de, de Office que yo tenía en el portátil era diferente a la que tengo aquí en este ordenador. En el portátil hice el PowerPoint ese que he enseñado muchas veces, el de la batalla y el que hice para los niños, del, del lenguaje. Pues sí. ahí tenía en el portátil todos los clips de audio, todo. Aquí en este ordenador no tenía nada. Pero como inserté todos los clips de audio dentro del PowerPoint, pues en este ordenador también los podía reproducir. Por eso lo que tiene que hacer es insertar el audio dentro del PowerPoint. Si no, eh, sirve para verga. Y bueno, ahora... Ajá, pero te sigo contando pues el punto es que eh, nosotros somos una profesora de arte y patrimonio que está empeñada Hostia, arte en patrimonio que sí está empeñada en que en que en todas sus láminas solo tienen eso puesto del audio y bueno a mí me enoja porque antes este no lo hacíamos así con texto y ta tal ta, ta, pero no sé qué pasó, o sea, como que nos regañaron por, por, porque no prestábamos atención o porque no hablábamos casi nada en las clases. Y, que, y, y bueno, entonces lo que hizo la profesora fue este, poner de audio a las presentaciones para que así eh, tuviésemos que prestar atención a las clases. A mí no me molestaría eso si tan solo funcionase bien, ¿sabes? No sé, qué profesor, es que profesores que están muy, tan muy mad tipo Patrimonio, bueno, tú le la... escuchar el nombre, correcto. Y como no funciona esa mierda, no, 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 nadie nos puede escuchar, solo la profesora y ya. Entonces no, no sirve de nada. Buena, pues habrá que decirle eso que... ¿Y, su, y cuál es su solución? No, este, básicamente ella graba las clases y luego las sube. Para que todo lo que habló ella en clases lo copiemos al cuaderno. Es una solución bastante... Bastante mala, porque... Así. El, el, copiar, el copiar se ha demostrado que no sirve de nada, pero bueno, ahí está. Te dicen, bueno, se, se te queda de, de escribirlo. Bueno, se te queda porque lo tienes que interactuar con ello, pero puedes interactuar de muchas maneras en vez de copiar lo que es lo más aburrido del mundo, pero bueno. Y bueno, yo estoy. Eh, eh, cada vez que tengo una clase de arte y patrimonio, estoy. Como una, estoy... No sé, quiero escribir en vez de quiero explicar por qué no funciona y por qué deberían de hacer dejar de hacer eso, es como el comunismo, quiero. les tengo que decir que eso no funciona de una vez. lamentablemente Pero, pero puedes decírselo, tú, tú te puedes quejar. No sé, al menos aquí eh, la gente se quejaría, por eso te digo, de, en teoría te puedes quejar de ello y decir, "Oye, que, que esto no funciona, esto no va, esto no va bien." Nos estamos yendo a la mierda, por favor. Rápido, necesitamos cuanto antes matar eh, digo eh, <coughs> Qué buen día hace hoy en esta velada <laughs> Así es Stream Elements está a tope, cojonudo Ya no sé ni qué hacer con ello Van, Vamos a banear los Stream elements. Llevas aquí desde el principio del canal tío Pero necesitas calmarte <laughs> Correcto Pues yo estaba en clase y me estaba encabronando Porque la gente Porque la gente es subnormal ¿Por qué? O sea, aparte de que la gente es normal, ¿qué pasó? Básicamente estaban... Bueno, estaban... Eh, la típica discusión que tienen del lenguaje, como aquí tenemos, aparte del castellano, correcta, tenemos putas, pero aparte de tener putas, eh, aparte de tener el idioma oficial, que es el castellano, es el idioma nacional, por así decirlo, luego dentro de la región del País Vasco está el euskera. Y la gente uh -huh. tiene una tontería encima con: ¡Ay, el euskera, el euskera, el euskera! Y la de burradas que he escuchado hoy en clase, por querer defender el idioma, por querer decir, sí, tienen que aprender euskera, por tonterías varias, pues como que me ha encaronado, porque estaban diciendo, no, es que. ¿Por qué no se fomenta el uso del idioma eh, fuera de clases? Porque es que los niños no utilizan y no sé qué, no sé cuándo ya es la de ya, claro, porque los tenéis puto traumatizados en clase. Por eso igual no lo usan después fuera de clase. Y varias tonterías de que decían: No, es que si un niño no utiliza el idioma fuera de clase, es porque es culpa de los profesores. Y los profesores tenéis que esforzaros más, en, los del futuro tenéis que esforzaros más en hacer que utilicen el idioma fuera de clase. Y es, eh, me estás tocando los cojones, ¿no? O sea, eh, no lo hacen porque están súper oprimidos en clase. Y ahora tú vienes a decirme de que es culpa nuestra. Uff. Y ya luego cuando se han puesto a decir. De que si los profesores de idiomas que no tienen futuro y que van a desaparecer y el inglés va a desaparecer y no sé quién, no sé cuánto, y es la, yo sabes que voy por inglés, gilipollas. Joder, esto para... no, me gustaría a mí <laughs> y, y yo estaba pensando en ese momento a la profesora de sabes que yo voy por inglés, ¿no? Gilipollas, ¿Sabes, sabes que yo voy por inglés, y estás diciendo que ojalá el inglés desapareciera y que todos los idiomas desaparezcan, y los profesores de idiomas no deberían existir y solo debería existir Euskera. Eh, sabes lo que te estás diciendo, ¿no? O sea, me estaba encarurando muy fuerte. A mí me encanta porque. Disculpe que esto no tiene nada que ver. Pero a mí me, me dan que eso es de español todavía. ¿Cómo clase de español? ¿Lo que es lenguaje o.? Sí, lenguaje. Ah, joder, eso. eso y ya está bachillerato. No sé cómo se llama allí. Preparatoria, creo. Te seguirán dando lenguaje. Te seguirán dando lenguaje. Uh -huh, lenguaje Hace y... quinto año. No, nosotros estuvimos muy nosotros. Lo que pasa es que fue evolucionando. Primero se llamaba lenguaje, luego se llamaba. Eh, lengua Castellano. no luego se llama lengua y comunicación y después se llama y después se llamaba lenguaje no eh... lenguaje otra vez no. Teoría del lenguaje una cosa así básicamente que era coger una frase y analizarla sintácticamente en plan el sujeto, predicado, eh, verbo y no el eh... análisis sintáctico si sí, el esto Qué me perdí? Nada, uh, solamente amigo, yo ¿qué? solamente me quejándome que me estaba encarbonando con la lección de esta mañana, que me estaba enfadando mucho con lo que estaba diciendo en clase esta mañana y que estamos yo hablando del lenguaje. Yo me enojé. Y y, y Link también. Sí, o sea, sinceramente uh, nunca me he quejado uh, porque no sé, así, me mando una llave. pero me gustaría, este por siempre me digo, joder, si es que un mensaje por privada profe explicándole por qué esto no funciona. Si y lo hago por qué... <laughs> porque como <laughs> digo no funciona tampoco. Correcto. Básicamente porque se han puesto a decir unas burradas muy fuertes del idioma, de... bueno, eso. De que aquí está el castellano, este el euskera, y se han puesto a decir unas burradas muy fuertes de... Eh, no, es que la culpa de que los niños no hablen en euskera fuera de clase es culpa de los profesores y culpa de nosotros. Y es la de no mentir. Es culpa del sistema porque los tiene muy oprimidos. Pero bueno. Y básicamente eso, que es... Y a decir también de que los profesores de idiomas que no tienen sentido y que, te, y que van a desaparecer todos y que el inglés desaparezca y no sé qué, y es la de yo, yo voy por inglés, pero muy ah, bien. Tío, eh. <laughs> Link, fuera de aquí. <ríe> Broma. Yo <laughs> así o sea, que antes que que lo estaba escuchando y me estaban dando ganas de cerrar la pestaña de la lección y de, o sea, de cerrar la pestaña de, de de la clase online y decir, mira, es que. es que De hecho. No, soy... <laughs> me he ah, puesto hasta jugar al fonotop y he dicho. Que le den por culo a la lección. Voy a pasar de ella porque no me está esto. Voy a coger, voy a poner el fonotopia y me he metido con el juego que estoy viciadísimo. Y ya está. Nada, yo. Yo lo que hice fue <laughs> irme unos 5 minutos antes de que terminase la clase. Soy un rebelde, no sé. ¿Cuál es? de equipos? Sí, esta es la alineación de equipos. Actividad ¿no? evaluativa. Vamos a ver qué actividad tengo que hacer hoy. Con, mis tareas en arte y patrimonio son en copiar la clase y hacer dibujitos. Los arte y patrimonio, es que lo escucho y todavía me parece raro. Arte y patrimonio. Realizar un mosaico de escena de Roma con pa papelito de colores. Mira, ¿y por qué no, Joder, qué no pues te mueres? es divertido. A nosotros en, en lo que era arte, en plástica, no nos decían eso. Nos decían simplemente: Ahora vais a coger estos. Eh, vais a coger estos objetos y los vais a representar de en tres planos diferentes en plano 1 en plano no sé qué y en plano no sé cuántos y es la de a ah, vale no mira sin apellitos de colores y eso, eso mola a, a mí me gusta Ay, mira, vamos a invocar yeah, vamos a invocar al, al Gurren lagan explica en la parte posterior el significado del trabajo realizado con tus propias palabras Allá va. Gurren Lagan activado. <laughs> sí. como, como como este Gurren Lagan fue hecho por la misma compañía básicamente metieron un robot en Little Witch Academia para como referencia. Ahora tengo Netflix. A eso. Voy a verme a Nohana. Quiero llorar por algo. Uf, vas a llorar y muy fuerte te lo Quiero puedo, llorar. Eso te lo puedo confirmar. Si ves a Nohana, con el final vas a llorar como, como nunca has llorado. Ya es el final, pero no sé si quiero ver ya. ¿Sabes? curiosidad. No, sí. Yo todavía no puedo. O sea, yo, yo, lo, yo he visto una vez la serie, más la película, y me he leído otra vez el manga. Y es. Siempre uh... lloro como una perra. Pues sí, sí, no puedo. Es que no puedo. Es que veo el final y digo, es que no puedo. El final es demasiado, demasiado potente. El final. Pero bueno. Sí. Es lo que tiene cuando es una serie buena. Y este. Y en todo este año, este enero, <coughs> hay series que están viniendo muy potentes. No sé cómo acabarán. Pero al menos el inicio es muy potente. Tenemos ahí. Vamos a tener mierda buena para el top de este año. Residencia este. Yo, yo ahora. No sé. <laughs> en Netflix me vi. Lo, bueno, me vi la serie de Rohan. No sé si sabe, no sé, como... ¿Roja? Sí, o esa es algo de yoyo, -yo, es como un espino. Ah, vale, no, no he visto rollo, que... Yo, así que no. Sí, o sea, en vez de sacar la serie a Netflix, como deberían haber hecho hace mucho, eh, decidieron... Decidieron hacerlo así. No, yo no he visto... No me he visto yo, así que nada. Este, ¿no? Deciden hacer un spin-off de un personaje que es es el favorito del, del creador. Ahora yo cómo debe ser. Pues no, la, la, la serie que yo tengo más esperanza y que a ver cómo acaba porque le tengo mucha mucha esperanza es Wonder Egg Priority. <laughs> Me importa. Eh. No, no, se llama así, se, se llama así la serie Wonder Egg Priority Y le tengo. Wonder Egg Y le tengo mucha mucho hype a ver cómo acaba porque tiene muy, muy, muy buena pinta. ¿Sabes qué así. debería hacer? Yo debería estar reuniéndome con mi compañero para hacer un trabajo de, 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 de castellano. Pero por... como el mundo nos ha... ¿Y por qué no se no Porque nos ha parecido. Venga, no está. yo te, yo te, yo te ayudo <laughs> con el castellano. No, man, no, no necesito ayuda. O sea, tenemos hasta el lunes. O sea, tengo tiempo todavía. Encima son cinco, cinco oraciones con en el signo de exclamación y cinco, y cinco oraciones con, con el signo de preguntas. Es muy fácil. Hostia, y podemos recordar eso. No es fácil. Eso, se llama, eso se llama chiste de primaria. ¿eh? Sí, y sabes que es lo peor. Que nuestro o sea, profe nos dice, nos dice que no hagamos oraciones de primaria o de preescolar. Lo que no sabe mi profe, de en de hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien y hace, en fin lo que no sabe la profesora es que así son mis conversaciones en el WhatsApp has probado a copiar una conversación en el Discord <laughs> sí muy buena idea en verdad sí hay mucho contenido de hecho creo que eso te oye yo una vez sí ¿Te tenemos ruso y... tenemos <laughs> sí 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 planeo, planeo planeo llenar la presentación de memes voy a voy a poner algunas imágenes no sé, ya veré qué hago. Uh, y ver si... Iba caminando, yo, yo qué sé, Juan Sin, para la calle. Y se encontró... Yo uh, qué no... coño sé. Me van a enseñar magia metamórfica. Bien, es justo la base de la serie. ¿eh? Luna... <laughs> Me sorprende que te lo den de lo último, teniendo en cuenta que la, la magia metamórfica fue de lo primero que se hizo en la serie y que en lo que se apoyaba básicamente lo único que sabía hacer aco en toda la serie, la Debería magia haber... metamórfica. Debería haberme... Yo te acá Está muy bien, te vas a hacer una raíz. Si te gustó eh, Gurren Lagan, te va a gustar también porque son de, Me los... encantó. Pues son de los mismos creadores de Studio Trigger. Bueno, mira, te voy a contar un poco. Hace unos días estuve, una... estaba en llamada con pelotita y estuvimos hablando y tuvimos una, una... una discusión estúpida. Pues o sea, no estábamos peleando, cosas así, estábamos en unas típicas ch... discusiones de amigos. Mm. Pues se estaba diciendo de Domingo de Shingeki, que es de Attack of Titan. Y yo dije, Domingo de Kenshi. Y bueno, empezamos a mirar y me dice, no, esto es mejor, no, así esto es mejor. Y cosas así. Y luego, a cuento de nada, suelta y me dice, no, pero nada es malo. Y yo digo, pero ¿qué tiene que ver? Como es algo que yo me había visto Gurrenaga, me, me suelta ese argumento, ¿sabes? Y ya no tiene que ver una cosa con la otra, pero ok. <laughs> Al final terminé ganando yo la conversación por abandono, porque él se fue. Así que gané yo. <laughs> victoria por abandono, el mejor tipo de victoria. Uh -huh. Nadie no, inapropiado, ¿no? Solamente voy a follar. Eh, digo. <laughs> tú, 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 tú. Ay, Dios. Tienes libro? Oh. Oh. Magia metamórfica, que me respecte el usuario. Venga, tengo que ir a comprar a pociones. Encuentra a Diana. No, primero vamos a comprar pociones. <laughs> que, me, que me conozco ya cómo funciona esto de. <laughs> ¡Haz magia! <laughs> ¡No tienes pociones! Y yo, sí, lo sé, no tengo pociones. Tengo ver menos hechizos, ¿no? Ahí está, magia metamórfica, cero. <laughs> lo sabía yo. Vamos a comprar. <laughs> que luego viene un momento. Comprar. Rico. Ahora Tengo 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 piedritas para gastarme en, en hechizos. <laughs> Joder. Bueno, pues yo te digo que últimamente he estado viciadísimo al Fonotopia. Y madre mía, uh -huh. como lo, lo estoy gozando. Y, ya me lo he pasado, pero sigo jugando para intentar conseguir el 100%. Creo que llevo como unas treinta y pico horas. <laughs> la de. Buah. <laughs> yo, yo estoy. Yo me he echado un vicio soy un vicio en el Minecraft digo no en Minecraft no en el, el Castle Crashers. crasher Minecraft ya, ya dedico mucho me, 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 me arriesgaría a decir mil horas llevo mil horas en el Minecraft el Castle del Crashers ya he hecho un vicio horas. todos tenemos como mil putas horas en el Minecraft es súper un vicio en el cast se dedicado me gustó mucho encima grabó grab, grab, me contó de que tiene un modo que se llama insano que es el mismo juego pero más más hiper difícil y eh, joder. joder, y, y para el Kerry, y él ha dicho que no, ni él mismo se lo ha podido pasar. Ahora, eso me motiva a A, a, que, a que me lo pase yo. Tengo que ir a la cámara del ¿no? vale. Probablemente llore <laughs> demasiado. Mucha, muy fuerte. Es, 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 eh, es el Dark Souls de los. ¿Qué, qué tipo de juego es? Hakan Slash. Es el Dark Souls de los Hakan Slash. Sí, y de los juegos Newgrounds, porque es un juego de hecho de Newgrounds. ¿Ah? Mira, vamos a la karma de orologium a ver si estamos Diana y ¿Es este juego más... de, de de que salió de Newgrounds y se hizo un juego propio pues sabes también es justo como el Fonotopia <laughs> lo mismo que empezó en Newgrounds y hicieron la versión remake de The y ya tienen pensado hacer secuela y yo estoy pensando mmm, dame la secuela ya la quiero en la cara Restrégamela por toda la cara al final nunca he jugado nunca sé ¿Se jugó en el canal ¿O, o sí? ¿Cuál? Solo que yo no estuve porque era estúpido. ¿El cuál? Y fue utopia. No, no, todo Fon... no, no. fue el juego que me regalaron eso la semana. ¿La semana pasada o esta semana? No me acuerdo cuando me lo han regalado. Que me regalaron eh, tarde y todavía no lo he jugado en el canal. O sea, no lo he jugado todavía en el canal. Pero es que lo estoy jugando yo por mi cuenta y le estoy echando un vicio muy fuerte. Ya no hay nada que hacer. No, sí, y ya está la vida se acabó para mí. O sea, es decir, <laughs> adiós vida, adiós mundo cruel. <laughs> No, fue la semana pasada cuando me lo regalaron. Y ya digo, es que es eso. Estoy viciadísimo. Voto. Y cuando lo, lo jugamos en el canal, os vais a ver el vicio que le voy a meter también. Soy un vicio de Dagario. Sí, es decir, ahora mismo no, ahora mismo no soy persona. Es como cuando la serie está de estar Lo mismo, eh, estoy súper viciado. Star. Y estar contra las fuerzas del mal. Ah. <laughs> Ay. Que lo me lo siento, Josep. Que me recomendaron vérmela y después de mucho tiempo, posponiéndolo dije, bueno, supongo que ya es el momento de... Hijo, de, de... Bro, lo 200 Ya es el momento de verla. Y, y en un puto fin de hey, semana... Debiste haber estado así sin verla. Pues me gustó mucho. Bienvenido a Descater, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo siempre precioso, nada, tan soy feo como, como el culo de un, de un chimpancé. Pero eso, en el fin de semana me puse a verme y joder el vicio que le metía a la serie. Bueno, por ahí, por algo, alguien se cuyó un mono, ¿sabes? O sea, debe, ser, debe haber sido por algo. ¿Qué? No, ¿Qué? Func no funciona así. Hey, man, ¿y qué? La, la evolución no funcionó así. No, no, pero creo que. Mano, el SIDA, ¿Cómo que el siga? Si sí, O sea, ¿puedes robarle un pañuelo a esta chica o.? Nah, yo se peladrón. Como nosotros, traído un pañuelo. A mí no me parece que sudes. Es que. Modo bestia? DJ. <laughs> Te empiezas <pende> a sudar. <laughs> Mira, tengo una gota de sudor. Nah, yo se Hostia, el pues... de que ha metido. Yo ahí. Junto, junto a un amigo nos hemos puesto en modo DJs. Y hemos hecho temas. Perfecto. Por todo, escátel, Lo único ¿qué tal... que hacemos es hacer mashups, pues o sea, combinamos canciones y listo. <laughs> Pensé que me acabé el personal, pero no, te iba a decir, ¿qué, qué tal el strike? Es que he visto que estabas hoy otra vez ahí viciando directo. Yo, yo tengo, no sé, yo tengo, yo, yo estoy un poco hmm. Hay una cosa que no me gusta, que es que no puedes tener, salir con tus confidentes, al menos eso estoy viendo no me digas nada por favor no, no no sé o sea solo este ah tienes, tío pero... al final viene un meteorito y no sé da un triste estoy cuatro horas diarias joder Pues eres un paso que no, no cae ningún meteorito nada de... <laughs> bueno no lo sé sí, hola recién me llamaron no te preocupes low Cap. me, me piro por el que no tenía que irme pero no, no me digas nada del Persona Solamente sé que Descater que está ahí viciado Yo lo pongo todos los días Ahí de fondo Aunque no lo veo pero Para no spoilearme Pero Pero eso parece que lo está Lo está gozando A ver si acabamos Nosotros Persona 5 <laughs> Hostia El día que acabe Persona 5 Royal Me sentiré vacío Porque o sea como ya La que hago con mi vida Hemos estado ya Seis meses con Persona y todavía parece que sé que le quedan otros 6 meses, por lo que me habéis dicho. Así que, joder, cuando se acabe el juego, voy a estar vacío por dentro. Va a ser la de... ¿Será yo qué hago con mi vida? Sí, siempre que te pregunto algo me distraigo y es como yo intentando subir a Ryuji. <laughs> Correcto. Entonces decís de Yusuke, 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 pero yo tengo Yusuke al nivel 6. Estoy por subirla al nivel máximo solo por la tontería por Yusuke mañana me toca dar sus tres mi vez en ese juego Oh, iré a verte entonces entonces yo dar sus tres ya me lo he pasado no lo hagas arre <laughs> cuál ver a, a Descater en dar sus tres y deberemos ver en dar sus tres no te diré nada bueno supongo que has visto algún vídeo mío así que me al menos sabes cosas pero yo no dire, yo no diré nada a no ser que preguntes cosas, yo no te diré nada de nada. Disfrútalo, gozalo, porque Dark Souls es... Merece la pena gozártelo tú a tu manera. Link, ¿estás? Ah, vale, que esa muta iba a decir yo qué le pasa a Link. Sí, pero Rivillo, sube lo... Sí, sí, lo tengo que subir, lo tengo que subir. A ver si cuando... No está aquí. Eh, tips, acepto. Así, eso, por eso mismo, lo que tú preguntes o quieras o quieres que te digamos, te, yo te digo. Pero yo no te voy a ir contando de, sí, aquí hay una trampa y dale no sé qué para evitarlo. No, no, no. yo O este jefe lo puedes matar haciendo no sé qué. No, yo no voy a decir nada de nada. Iba a ir a mi cuarto a dormir. <laughs> Esto es <laughs> dormir el videojuego. Creo, creo, que, creo que el mejor resumen de este juego es dormir, el videojuego. Oye, si en algún momento tú quieres algún consejo de lo que sea, de. Oye, ¿y esto hay otra manera? Y yo te digo, bueno, pues puede ser. Pero yo no voy a decir nada, yo callado como una puta. Venga, vamos por aquí. Te voy a hacer un spoiler, ZKater, vas a morir. Eso es verdad. <laughs> Eso sí que se te lo podemos decir. Eh... Atias, <laughs> ah, me viene de perlas. Ese es el mejor eh, spoiler. Has muerto. Yo, de hecho, te voy a decir otro. Uh, si golpeas a tu enemigo, eh, su barra de vida baja. Y si tu enemigo te golpea, tu barra de vida baja. De nada por el spoiler. Soy malvado. Ay. ¡Eh, monstruo! ¡No! No quería saber eso, es un spoiler. <laughs> ¿Dormir el videojuego? Correcto, estamos en dormir el videojuego. <laughs> el mejor videojuego, tipo de videojuego, dormir. Aquí está, está la segunda planta, en el vestíbulo. Bien, compré antes las pociones, así que no necesito eh, ir a por pociones. Tenemos el pañuelo de Diana, así que en teoría ahora mismo debería funcionar bien la... La transformación. ¿Te imaginas que no muero? Sería como un Jesucristo, ¿no? Joder, pues ojalá, tío. Ojalá. O sea, si, si tienes suficiente habilidad para pasártelo toda la primera, tira para adelante. O sea, ni te lo plantes Están por aquí. Ahí está. A ver, tengo que usar magia. Magia metamórfica. Venga. ¡Hostia, agarros a la poción! ¿Acaso Morgana se convirtió en el dios que rige en ese mundo? Correcto. <laughs> Por favor. Nesto, hola a todas. Hola Diana. ¿Has encontrado lo que buscas? ¿Qué quieres decir? También nos dijiste que había algo que querías investigar. Ah, y eso hice. <laughs> ¿Diana? Por Pronto, hoy que le guardasteis un retrato a la profesora Finelan. <laughs> no soy sospechoso. Así es, lo llevamos al almacén. Ya no le habéis devuelto la llave a la profesora, ¿no? Fue Morgan Strikes, no está chetado. Está a lo siguiente de chetado. <laughs> no, pues poco que se me encargo de dársela a la profesora Finelan. ¿Estás seguro? Bueno, gracias, supongo. ¿Has oído que están obligando a COD a ordenar los libros de la biblioteca? <laughs> Nunca aprende, ¿eh? seguro que la acaban echando después de las vacaciones de veran, ¡Hijas de puta. Ay, le mete. no, ella no. Nada, ah, qué dudo que Ako se meta en líos. Bueno, me tengo que ir. Ay, por favor. <risa> <risa> ¡Te ¡Pero <laughs> Dios! ¡Me encanta! Esto es lo único por lo que juego. sigo jugando este juego, por estas escenas que me dan la vida. ¿Puedo explicarlo? Tú lo mi pañuelo. Déjame aclararlo. Bueno, si el pañuelo lo que quiere, que te devuélveselo. Que mientras no te quite la llave. Mientras no te quite la llave, el pañuelo te la duda. Puedes ser mal podido, en lugar de ir por detrás como lo has hecho. Lo sé, pero tenías mis razones. Puf. tan solo prométeme que no vuelvas a suplantar mi identidad. Tengo una reputación que mantener. <laughs> ¡Hija de puta! Eh, hey, me ofende que digas eso. <laughs> a ver, tienes razón. <laughs> a ver, Aco. Tienes que reconocer que tienes razón, que tú precisamente no eres la más indicada para ir transformándote en otros. ¿Dónde está el, el señor almacén? Ah, no sé, tengo que ir al vestíbulo. Por aquí no está. <coughs> Pero sí, teniendo en cuenta que es Hakan Slacks y que Morgan es bastante pequeñito y ágil, es posible que por eso Morgan esté... Roto es como en el Hyrule Warriors. Herald Warriors eh, dirás, no está morgana, así, pero el Hyrule Warriors tiene esa shape. O, bueno, ahora Impa en el, en el nuevo. Que al ser también eh, un personaje muy ágil está muy roto porque se mueve muchas veces y muy rápido. ¿Este es el almacén? ¿Vale bueno, ya pondré en el almacén. Venga, este es el retrato. Pero es pues, no, una que, que ya habíamos estado, ¿no? ¿O no? Me suena que me hemos en un almacén, pero no me acuerdo. Este va a ser el retrato. Aunque los ojos no brillan. Puede que tenga que volver por la noche. Sí, hago. Porque esa parte que te dijeron de solo funciona al anochecer, pues bueno, pues se nos ha olvidado un poquitín. Porque a ver, al anochecer, quien dice anochecer dice pues. Mediodía, básicamente. Vamos a echarnos una siesta. Dormir otra vez. Es la hora de las siestas. ¡Es la hora de la siesta! ¡Y de la paja! Venga. Hora de dormir. Link, ¿estás bien? Te veo muteado. Supongo que estará bien. Oh. Vale, son las dos. ...me meto en una siesta de tres horitas... Más estoy un poco que sea impar... ...porque básicamente... ...las horas van... ...pares... ...vale, con eso ya estoy... Sí, ...un vicio de lagario... A ver, ...estás vivo, ahora? estás bien... ...todo bien por ahí... Nah, ...es que mi mamá había agarrado la computadora ahí... Y... ...te imaginas que un capítulo del anime... ...se dedica solamente a dormir... ...sería mi favorito... Uh... ...tengo que volver a verme en Little Witch Academia... ...pero no te diría que tienen capítulos... ...así muy raros en los que... Se dedican únicamente a hacer una sola cosa. Porque me parece que hay un capítulo Hola. que se dedican únicamente a. Vender droga. No, creo que hay un capítulo que se dedican a ir a una fiesta. Y como que sí que medio drogan a los. a los de la fiesta, algo así, me parece, no estoy muy seguro. Pero sí, básicamente. Venga, bueno, otra cada vez de una hora. A ver si con esto ya es suficiente. Todavía no, más tiempo. Joder, pues... El ano... De anochecer a la noche hay un trecho muy grande. Eran unas tres horitas. Joder. Ahora, ahí está el evento. Pues estamos en la recta final de este juego, eh. Hoy no creo que nos lo terminemos de pasar. Posiblemente en el siguiente capítulo nos lo terminásemos. Hace mucho que no guardo la partida y debería guardar la partida, que me, me he dado cuenta muy fuerte. Y ahora ahí se pese de corta luz y pierde, toda la, pierde todo el progreso. No, lo, que, lo que hoy se me ha olvidado comentar es que hoy estamos así un poco de stream de pruebas. ¿Cómo que stream de pruebas? Porque hoy he tenido que hacer una pequeña configuración en el ordenador y he tenido que activar la virtualización. Que supuestamente, haciendo eso, como oh, no, que. ¡No van a hacer un videojuego! <laughs> no, os van a enviar a, a, a Lyoko, pero bueno. Básicamente activando la virtualización, como que el procesador Pero, eh, funciona a pleno rendimiento y puedes operar más tareas y cosas así, que la verdad es que tampoco me importa mucho. Y por eso mismo estoy haciendo un poco de prueba si la virtualización funciona bien. Si no, en el emulador de móvil por lo menos sí que se nota muchísimo la virtualización. O sea, ahora va mucho más potente. Pero a ver. Me si realmente le brillan a los ojos. <risa> <risa> le brillan <laughs> a los ojos y... le brilla la polla. <laughs> Oh, cinemático otra vez Supongo que este es el retrato Vale, los ojos por están iluminados por... Bueno, ojos Quien dice ojos dice ojo Estoy muy feliz Por fin conseguir Piratear el office Ojo gente Después de que me hayan bloqueado La cuenta Eso fue lo primero que Dios. hice con... Hostia, una llave La llave de Poyux El, el único lo negativo es que en... No es de la versión 2019, es de la versión 2016, pero aún así sirve. Yo tengo la versión 2016 y, y funciona muy bien. La verdad es que no... La verdad es que yo no tengo quejar. La verdad es que a partir de la versión 2013 creo que es... No merece la pena actualizar mucho más. La 2016 cambia cuatro cosas con la versión 2013. No... No tenía, yo tenía la versión de 2010 y era muy fea. Buah. <laughs> es que esto es putamente verídico Pero es que yo eh, Tenía Lo que es, tenía el portátil de Bueno, que se, se compró en 2015, no, 2015 o 2013 no me por, por, esa, por esa época Por 2013 Y tenía el En, ese, en el portátil tenía instalado el Office 2007 <laughs> Y estuve con el puto Office 2007 el Office 2007 tenía instalado en el portátil. Y estuve con el Office 2007 hasta hace dos años. Hasta hace dos años que fue cuando tuve que renovar el portátil. O sea, que le tuve que formatear y limpiar entero. Estuve con el, con el Office 2007. Y ahí lo estuve llevando a su máximo. O sea, está súper limitado en algunas opciones. Y eso. Y cuando, y cuando me pusieron por fin el 2016, dije... ¡Oh, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Es el futuro! <laughs> Tranquilo que el 2016 me lo pusieron en, 2020, en 2019. Pero cuando lo vi fue la de... ¡Uf, Dios mío, cuántas opciones! ¿Qué es esto? Me he vuelto loco, tengo que aprender a usar Office otra vez. Y yo, joder. Ay, Nueve años de golpe. Sí, sí, sí. A ahora entiendo a estos adultos cuando de repente pasan de tener el teléfono no sé qué a tener el smartphone. Y dicen, ¿cómo funciona esto? Me se... no 2006? Sí, sí, me sentí viejo de golpe en plan de. ¡Oh, Dios mío! Joder. Ay, la economía. F fue una sensación muy rara. Fue como verme en mi futuro ya en plan de. ¡Hostia, si voy a ser yo en el futuro! Espero que no. Porque a mí me gusta esto de la tecnología, me gusta hacer cositas. De hecho, tiene bastante coña. Porque yo uso. A ver, yo uso el poco el teléfono, lo admito. Yo un smartphone no te lo sé dominar. Pero por algún motivo sé dominarlo más que gente que está todo el puto día con el smartphone. ¿Por qué? Pues porque ellos usan WhatsApp y Facebook y ya. Y luego les pasa cualquier cosa y no tienen ni puta idea. Sí, yo... pero tú, no, tú me dijiste que no tenías Facebook. Y yo no tengo Facebook. Entonces, ¿por qué dices que ¿Por... si usas? A ver, yo no he dicho que use. He dicho que hay gente. Que está todo el día con el smartphone, pero que están todo, todo el día con WhatsApp o con Facebook. Yo no he dicho que yo tenga Facebook. Pero, claro, la cuestión es, pero la cuestión está en eso, en que. En que luego les pasa cualquier cosa y no saben cómo sucede, no saben en plan de. ¿Qué tengo que hacer? Y yo, como siempre tengo el teléfono que lo estoy llevando a su límite, es la de, vale, pues tienes que hacerle esto, tienes que activar tal, tienes que mover tal. Y luego me dicen, no, es que sabes utilizarlo. Es la de, no, no sé utilizarlo, pero sé explorar. O sea, es decir, si yo cojo mi teléfono, que ahora mismo no lo tengo por aquí. A la basura, aquí lo tengo. Uff, Facebook, correcto. Aquí tengo el teléfono. Si yo cojo el teléfono, que no se ve nada porque tiene el brillo a tope. Yo cojo el teléfono y, y nada más tener el teléfono, yo cojo. No debería ser al revés, que si sí. no tiene el brillo bajo y que no se ve nada. Eh, no, porque el brillo hace que se vea peor. Mira. Los que están en cámara lo pueden ver, que ahora tiene el brillo bajo y se ve, y con el brillo subido a la cámara no, no se ve por... nada. Por, la cuestión está en eso, en que yo cojo con un teléfono y, y entro, y, y lo primero que me da por hacer es entrar en esta sección que pone ajustes y meterme aquí y empezar a ver qué tengo, a ver qué tal, a ver qué cual, o me pongo a toquetear por aquí, por ejemplo, descubrí que es, Y descubrí que este teléfono, por ejemplo, yo lo pincho aquí, y en la sección de widgets es... Y en la sección de... No, sección de widgets, no, no, no me acuerdo qué sección es. Bueno, no me acuerdo qué sección es, pero que puedes cambiar cositas y que, por ejemplo, la pantalla, ¿veis que como que hace ahí como un girito ahí la pantalla? Pues que puedo hacer eso, cosas así. Por esas mierdas. Hey, listen! Correcto, el, el famoso.. Hey, listen! He una cuenta de Facebook con una Yo fecha tengo... de nacimiento falsa y no he utilizado mi foto de perfil hace como nueve años casi. Yo, Yo tengo, tengo una... una... Mi mi, mi, mi mi notificación es llegaron los autistas bebé perfecto maravilloso sí, o sea, cada vez que ahí me envió me un mensaje me dice que llegaron los autistas maravilloso yo tengo a ver si, <laughs> yo, yo, yo no uso facebook pero tengo una cuenta de facebook que tuve que utilizar para una un concurso una cosa así que me presenté y tuve que, que hacerme una cuenta de Facebook pero es que aparte de esa cuenta que está por ahí, yo no uso la cuenta de Facebook. Es la de. Está por ahí, está. O sea, ves mi foto de perfil y es de cuando tenía 12 años. Tenías foto de perfil, por lo menos. Yo, yo ni siquiera me puse foto de perfil. Fue la de. ¿Para qué voy a ponerme una foto de perfil? Yo no sé cómo ponerme foto de perfil. No, sé poner foto de perfil, pero ¿para qué la quiero poner? Venga, la llave de POYUX. Ah, no, sí, me puse. Yo solo, yo solo tenía el Facebook para jugar al 1. Al 1 era lo mejor. Para que mejor, mejor. el mejor es mejor El uno uh, Laberinto de Poyux Ya, pero horas. una cosa es jugar con estos araños que te rompen el cuello Y otra jugar con tu familiar que se aburren al toque del mundo Se pone una foto pero me da pereza Y es que es eso, o sea Da pereza ponerlo ¿Y qué tengo que hacer aquí en el laberinto de Poyux? Me gusta el nombre de Poyux <laughs> eso suena bien, tiene buen sonido Debería haber igual subido un poco más los niveles, pero bueno pero, ¿Pero ¿Tú todavía estás vivo? ¿Pero queréis matar a ese bicho? Ya está. Aguante Dragon City. Bueno, yo lo que tenía en el móvil antes era el Dragon Manía. Es la copia de... Es editado del mismo juego, pero de los, los creadores. De bueno. Yo, yo, yo sé que tenía Dragon Manía. Me voy. Pues descansa. Eh, de vaya. Gente Casa ahora mismo tengo que ir a asesinar aquí. a una persona perfecto no puedo pasar por aquí eh, un amigo mío me acaba de mandar un caturro de link2659 nah, voy a ir a matarlo ahora mismo sí, perfecto um, solo puede haber un hipervínculo en todo de este mundo <laughs> solo puede haber un hipervínculo así que ahora, ahora debo matarle Hostia, he estado jugando estos días con la cruceta y ahora al jugar con el joystick es como que me siento raro, no puedo jugar con el joystick. <laughs> me he a jugar con joystick. ¿Lo vas a matar usando un traje de furro? Joder. Por favor. No sé quién dijo eso, pero era un puto. ¿Y que quién lo dijo? Eh, Leo, Leo Cap. Ah, dale. <laughs> Algún día deberíamos volver a jugar Pokémon Shadow. Me gustaría hacer cosas, pero por algún motivo el botón no funciona muy bien. No, no sé si. Le tengo que golpear. Esto funciona la palanca, ¿no? No, esta palanca no... Igual tengo que meter el pulsado y yo soy tonto. No. No funciona. Ciertamente, señor Link. <laughs> Digo para camuflarte, pregun preguntaba Link si es para camuflarte. Uh -huh. Me voy a camuflar de furro y voy a matar. Es quedo... una buena idea. Es un buen plan, o sea, no tiene fisuras. ¿Quién soy? Mm... A ver, tengo varias teorías. Podría ser mi ex, pero no lo creo, porque mi ex no me volvería a hablar. Así que voy a decir... A... Uh allí en. Jesús dónde estoy ah, en un mundo paralelo lleno de mágico aventuras y books y qué coño tengo que hacer Mucho. chequea hola, este hola bienvenido Impact cómo está cómo te encuentras ah vale no sé qué hacer mira voy a tomar la guía y se va a ir a todo esto tomar por culo <laughs> Chade. Conquer Conquero. and Guide Vamos a pillar la guía de esto Que no tengo ni idea de qué hacer eh, The Faceless Portrait Facundo Cuando no se ni alguien de Discord que se llamaba Facundo Ese, eh, que u. Uh. 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 Tengo, bueno, yo yo, yo creo, creo que tengo una idea para cambiar el... Gracias. Acaba de dejarse caer en el... Acaba de dejarse caer en el servidor cuando... Tengo, tengo una idea para el mensaje llevar a mí cuando alguien se salga del Discord. Creo que va a poner, bien de se eh, ha vuelto un sacrificio para el dios de... ese algo así. No, no, hay que ponerlo bien. Espera, que se sí, gilipollas. ¿Por qué ha pasado Impact? ¿Qué, qué, qué pasó? Vale, a ver eh, o sea, si esto... No, mejor es que tenía que tirar desde el otro lado y por eso estaba funcionando mal. Que esto es muy de Little Witch Eso era para más sí. tarde. Ok. Hay que ver. No. Pues no sé cómo funciona esto. ¿Qué? Venga, ICP. Que, una guía. Que, es que la guía dice, tiene, tienes que tirar de las palancas. Pone, ah, ah dale. Igual tengo a dar varias veces. Ah, dale. <laughs> ah, vale, cojonudo. Que le tengo que dar muchas veces. Gracias, juego. Gracias por decírmelo. Me cago en tu puta madre. Joder, tengo unas ganas de jugar el Jink, este Face of Evil. Ah, unas bueno. risas. Ah, por cierto, mira, hay un creó una versión remasterizada. O sea que tú puedes jugar el juego, poner una versión remaster que básicamente mejora todo el juego. Venga, hay o que jugarlo coloca una versión normal. Hombre, después de buscar todo el esfuerzo para buscarme el puto emulador, igual ahora prefiero usar sí, el sí, emulador. Sí. Yo, yo no te quería decir, pero sabes, por si acaso, ¿sabes? Ahora por orgullo quiero usar el emulador en que funcione mal. Joder, es por orgullo que, que estuve toda una puta tarde haciendo que eso funciona si sigue funcionando mal, así que... Venga, ahora que ya sé cómo funcionan las putas palanquitas, sí. que me lo explican muy bien. Hostia, ¿qué es eso en la ventana? Pues Impact, que no te saludo bien. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Que no te he dicho hola en condiciones. Hola. Lo de la palanca fue un mago. No, no, lo de la palanca es que resulta que hay que. Cuando pone A, ah, dale, es darle todo el rato así. Ah, en... extrañaba. Extraña, seguro la gente te extrañaba cómo te creaba. O sea, en, en, en vez de decir yo que sé, eh, pulsar o mantener pulso alguna cosa y no, dice dale, la misma acción que sale para Agarrar. cuando tienes que hacer cualquier cosa coger, coger, coger no, coger con ¿Dale? J disculpa. <laughs> coger, ¿qué quieres que te coja? sí ven aquí que vamos a culear, puto <laughs> no sí venizana mi dolor. Ven, a ver si la podemos andar <laughs> Bueno, me encantan las tiste. noches cuando los vecinos ponen música a todo volumen y hacen sus fiestas locas. Perfecto. Como todo buen vecino tiene que hacer. Yo soy los que, soy los que más odio. Bueno, mientras no se te puedan hacer cucharas... Bueno, luego, luego cuando estoy solo en casa me pongo... A veces me pongo... Cuando estoy jugando y me... Me pongo death me metal. Me, pero me, me, sí, me pongo full metal y algo ¿Cómo estáis, hijos de sus respetables madres? <laughs> Ven, estoy sufriendo. Uf, las cucharas, ya, tío, o sea, es, es una pena que ya no se pueda hacer cucharas porque le llamaron la atención. Pero Dios ¿Cucharas? mío. Sí, sí, cucharas de madera. Lo, lo, lo he dicho en más de una ocasión, pero eso, que, que se ponía a hacer cucharas sí, de madera. Pero, cucharas? ah, de hecho tú nos mostraste una que tenías, o una foto, no sé cómo, nos mostraste la polla. Sí, sí, está, la polla, por supuesto, la polla, como, como que otra cosa te iba a mostrar si no. Vamos a por abajo. Si, si consigue algo salir de aquí, vamos por abajo. No puedo ir por abajo, pues hay que ir por arriba. T Tampoco puedo porque Diana no quiere que vaya por arriba. Venga, perfecto. Hostia, esto tiene pinta de ser puto enorme. Buah. Por fortuna estamos ya en lo que he dicho, en la recta. ¡Dios! ¡Le han metido unas espadas de...! de Dios al final, aquí diste con el dibujo? Con el tiro de dragón que te compré. Pues nunca me llegó. Joder, nunca me llegó. Mal. Así que como nunca me ha llegado, pues todavía no me lo he podido insertar. Pero en cuanto me llegue, me lo inserto. La vaca dice pío. La vaca... Puta paquetería. No. De todos formas, no sabes mi dirección. Sería muy raro que de repente... O sea, fuera chistes. Sería jodidamente raro que de repente... Llegase un día a mi casa un paquete y que pusiese ahí te docee, Impact. No, y pusiese Impact. Te y, y, y que. Te doceado, Giuseppe. ¿Qué? Te todos. No, no, no. Pero, pero eso, que, que, que ponga Impact y que sea algún build así raro. Y yo diga, ¿cómo demonios ha logrado mi dirección? Eso sería muy, muy, muy preocupante. Te hemos, do te hemos doceado, Giuseppe. El único que sabe la dirección es Rasavera, casi que eso. Me. Sí, es que mira, te cuento. Eh, tenemos un grupo aparte donde este, todos conspiramos contra ti para destruirte. ¿sí? Ya, eso me lo creo. Sí, o sea, o, o, te, o se rebelan los bots y nos matan a todos, o nosotros nos rebelamos. Va... Y matamos sí, a los, los bots, ¿no? Giuseppe <laughs> become human. Sí, Yo conozco uno... tu dirección. Es más, ojo, por ahí hubo complicidad. Correcto. Hay 10 bots, y nosotros somos, ¿cuántos humanos somos? Mira por la ventana. Eh, es una pena Impact que por ahora mismo la ventana está cerrada. Llega a estar abierta y me hubiese asustado. Venga. ¡Oh Dios mío impact! Pero por mira, la razón la ventana 35, está cerrada. Si cada somos 35 personas en este Discord. Si sí. cada una pelea contra un Si cada 5 personas pelean contra un bot, eh, ganamos. Ah, pero los bots tienen superpoderes. Por eso. Cada, o sea, cinco personas luchan con un bot y otras cinco personas luchan con otro bot y con otro y con otro y con otro. Sí, ¿sabes? <laughs> y si esto cumple la cuota de bot. ¿Y podemos usar? Podemos. Nosotros tenemos Mix Max. <laughs> o ¡Oh, no! <laughs> Nos volvemos trans. Por favor, ¿sí? en qué momento se les ocurrió poner eso de trans. Al menos Linky no, La mayoría de los Miximax trans, fuera de, fuera de todo, sí son, la mayoría con mujeres, han de hombres con mujeres, ha sido una historia. ¿En, en Inazuma también te refieres? No. Sí, no, en, en Bakugan. Sí. Igual en Bakugan hacen Mixi Max a partir de la séptima temporada, a ver, porque se metieron unas fumadas mentales, que es la de uff, no sé dónde ha sacado eso, pero dámelo, por favor. Pues tenemos que jugar un día al, al juego de Bakugan que yo tenía. No. Uah, o sea, sea joder, de... no, yo me acuerdo de... un juego de Bakugan de Wii que era lo mejor que había. Era, o sea, no, no era vale. como los juegos así en de, de cartas, en pendejas mía, hago esto, esto y pum en tu cara, te derrotado. No, no eran esas mierdas. No. Eran... Y, y yo hablo de Bakugan de, de, o sea, los... de la DS, o sea. Pero de arma, Juanita de arco, Sugelian, sí, ETC. Yo... Eso no recuerda a Juana de Arco y su El resto no recuerdo que hiciesen con. con otros. No me suena. Entonces, no se preocupe, en ese caso haré uso de mi posición como comandante de XCOM y a mis soldados como carne de cañón para que podamos escapar. Yo me acuerdo de uno Vamos de Play vaya 2. A saber algo de XCOM? Porque me estaría riendo, tal vez. Sí, jugaremos a XCOM. Con Rasabera jugaremos a XCOM 2. Al Dark Souls. Al Dark Souls de los juegos de. de los juegos ¿Hay de. Día jugar de es? Estrategia es un sueño húmedo que tengo en este canal no sé qué es que sí. no juego pues, muy por el bueno mixi Max trans pero solamente esos dos porque no, me, no recuerdo que hubiese bueno Goldie se fusiona con un dragón no qué Goldie se fusiona con Oye. un dragón sí este uno se fusiona con un huracán o sea, pues no por qué no puedo pasar <laughs> es verdad por qué no puedo pasar yeah. No, se funciona con un dinosaurio. Goldie es furra, sí, <laughs> joder. Por misma, por favor. En lo mismo, solo que recoloreando el pedo. A ver, que, que Goldie es mi personaje favorito. Es como, es un juego que tal vez colme tu paciencia. Si no lo he hecho este juego, ni Valkyria Chronicles es difícil. Y Dark Souls también. Pues yo sí, tengo que ir por ahí, pero no me deja avanzar. Bueno, no sé a... que Ya te conté que nos quieren enseñar a cómo usar un cuidado. No sé si. ¿Alsey? ¿Quién es Alsey? ¡Oh! Es Fay, Fay también. O sea, Fay usaba al, al dinosaurio este, al Big. Sí, por eso, lo dije. Alzheimer se llama. Ah, vale, que es por aquí arriba, joder, que es. Estoy ciego. Puto okay. ciego, maldito ciego. Estúpido, es, es que estaba viendo la entrada y, y, y no estaba viendo el mapa y el mapa me dice una cosa hablando de Fe Runas <laughs> de, de Fe runas, pero supongo que te la ha autocirretado al Fe Runas un pelo extrañadme mi teclado mira no, gente, Extrañaban. <ríe> correcto <ríe> yo, yo tengo mi, mi teclado el buen no, pero teclado nada más <laughs> sí, lo que es que no estoy dando fuerte el buen teclado que me lo vendieron con luces y que yo no quería luces y las tengo todo el día apagadas le pongo las luces queréis que ponga las luces al teclado tengo poca esperanza luces teniendo de... solo que no los chicos de la segunda fase pues no lo sé o sea decían que morían muy jóvenes pero no recuerdo eh, sí 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 te cuento tenían un poder muy fuerte pero morían muy jóvenes sí sí eso y sí bueno. pero no me acuerdo con qué... qué edad 20 años era el máximo pues supongo que ya está en todo 20 años en... el máximo? Hostia, pues... Pues entonces a Arion le quedaban nada, dos, dos años de vida. ¿A quién? A Arion te le quedarían dos años de vida, porque Arion también era un chico de la segunda fase, creo. Y tenía como 16 años o Arion. así. Sí. No, Arion no se Arion es un chico de la segunda... No. ¿En qué decís? No. Si no lo era, Arion no es un chico de la segunda fase, ¿No? Entonces, no, ¿qué decían? Fake. Sí, Faye era un chico fake de la segunda fase, conocido. sí. Pero, ¿no decían en algún punto de que como tenía una fuerza sobrehumana no. o algo así, como que podía sospechar que era un chico de la segunda fase o un proto chico de la segunda fase o algo así? Es que mira, la historia de no son... o sea, yo me acuerdo que era en plan de, conforme iba avanzando las generaciones, se iban creando los chicos, poco a poco se iban creando los chicos de la segunda fase, pues, ¿sabes? Gracias, gracias al fútbol. <laughs> es que, de lo es que sí, sí es cierto. In... Mark inició todo eso, luego vino Go, y al final el futuro. Digamos que es un protochico de la segunda fase. Es eso mismo, o sea, recuerdo yo que habían comentado algo eso sobre... Era en la serie o en el juego, no me acuerdo. Pero que decían de eso, de que se sospechaba que Arion podría ser un chico de la segunda fase, un proto chico de la segunda fase. Por eso mismo, de que le quedarán <laughs> poquitos años de vida también no Pero con no, el poder bastante limitado conforme iban, avanz... conforme iban avanzando Menos tiempo vivían pues o sea, a... Harían de quedar más tiempo de vida Al paso los años <laughs> Que también te digo Me da forma, me cago en la hostia De, de complicar la puta trama <laughs> es decir, ahora tenemos Con fútbol? decir que nada más que son ten... poderosos y que morirán jóvenes No, es que ¿De dónde coño se sacan los chicos de la segunda fase? Es la de estamos con Azuma Eleven que, que tienes gente más fuerte, menos fuerte Y realmente dicen. No es que resulta que hay gente más fuerte que se llaman chicos de la segunda fase que se han creado por el fútbol y es la de sí, o sea mientras mientras más iba aumentando la pasión más eh, era algo raro, o sea mientras más pasión había en el mundo con el fútbol más Creábamos gente de, de la segunda sí, fase. No sé, es, era muy extraño todo. Los nugen, que son el culmen de esos genes, ¿sí? <laughs> y que les pegué una paliza tremenda. De no sé sí, por qué por en el partido... <laughs> en, el, en el partido este obligatorio... Mierda, macho, fuera del nivel, ¿en serio? En el partido obligatorio te tienen que meter varios goles obligatoriamente. Les habría barrido el suelo con ellos. Joder, que los jugadores te a caer en partido y te cagada Sí, sí, o sea, le, 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 les viole. Y que les di por culo hasta que Simeone es mi perra. Sí, sí, es que es eso. Si no es porque el juego te tiene que marcar goles a propósito, que creo que te marcan como cuatro goles o así, y después tienes que remontar o tres goles, no me acuerdo cuántos goles te meten. Sé que te tienen que meter varios goles a propósito y que después no, tienes no, que remontar no, no, no. tú. Pues de no ser por esos goles, no llegan a mi portería, no llegan a meterme ni un gol. Joder, pero ¿qué equipazo tenías? Pues el mismo, pues uno potente, ya sabes. Igual que el que lleve en el, en el, en el Zeus, que les viole a los pobres del Zeus. Pero admitir su canela bueno, de para fragmentos a su. Sí, sí, es el final potente. contra el Zeus mi primera vez en Midian fue súper épico. Sí. Parecía hasta, hasta un final de la serie, parecía, porque este empataba. O sea íbamos perdiendo luego remontamos nos empataron y fuimos a penales y ganamos en... y en el último tiro ganamos parecía incluso de, de serie sabes sí es que está bien hecho porque te lo cuentan te lo cuentan de una manera bien y tú la primera vez que juegas y yo la primera vez que jugué contra el Zeus estaba lo mismo y, y de hecho un amigo y yo estamos jugando y él le costó muchísimo pasar al Zeus y yo lo violé por completo el Zeus y es eso o sea y, y, lo, y se lo recordamos no, yo me acuerdo que la primera vez cuando vencí a oculto yo yo grité de, de, de emoción porque yo porque yo tenía yo era muy chiquito pues, pues, en cuando vencí a dije guau wow, ya, ya me la a cero uno sí no pero sabes por qué me emocioné mucho porque básicamente yo, yo no leía los, los diálogos y no sabía que había que que había... Hay que ir con o ah, con Kevin no me acuerdo ya y Marca y es el tiro dragón este. Sí, el tornado dragón, es lo que le pasa a mucha gente ahí. Y hay un recuerdo de mi final contra el Zeus. Es que esa es la que más se recuerda la de Zeus, porque luego el resto no te acuerdas tanto. Para le comió el cipota no, allá. Mejor que contra Genesis sufrí. Bueno, sí, sufrí. Contra Genesis yo no sufrí. Lo que pasa es que el Genesis es lo mismo, es eh, muy de de que te tienen que marcar primero goles y después tienes que remontar tú. Eso es lo peor, o sea, desde que pusieron eso de que tienes que remontar tú, que te marcan goles a propósito, pero ¿a es propósito. Te... ¿Dónde está el Eva 0-1 cuando, cuando se le necesita? ¡Madita sea! Shinji Métete al puto Eva. El Genis ni puso algo en la mesa. Sí, el Genis tiene que marcar los goles a propósito, creo. Me parece que por lo menos un gol te marcan. Está bueno, compralo para que lo saquen en eh, Persona 5 Royal en PC. Me encanta esta reseña, es un Shrek y eh, en la reseña. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver que? Ah, para que. O sea, compren el strikers en PC para que saquen Royal en PC. Lo deberían sacar, en verdad. Deberían sacar toda la saga persona en PC, remasterizada. Teniendo en cuenta Te esto? amo, Makoto, Nijima, te amo, ok. Todo unas, raro. unas ventiscas eternas y ahora 7 de 1. Ventisca eterna, ni siquiera huyo de lobo. Ah, vale, que había que hacerle algo ahí. 9 de 10 dice la gente este juego. Venga, arma ah, por culo. For sí, Real el juego comprado. Me... Oye, qué buen... Qué buen tu cinco, que buen una tuvo presentación, aunque luego hubo una polémica, pues bien. No, no quise gastar más PT, vida. joder. En el juego, Anta vale, ¿Eso lo está haciendo cosas. ¿Eso está haciendo cosas o no está haciendo una verga? Oye, Descater, ¿tú, tú que vas muy, me supongo que vas muy avanzado en no, 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 el juego. No. ¿te se ¿Puedes hecho... salir con los confidentes o no puedes de, 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 reaccionar? Des Descater se de marchó hace tiempo, pero bueno... Ay, que, que no sé qué pasa, que me ha quedado bien. Si sí, si yo, si, si yo creo que mi corazón está de estará. Correcto. A lo mejor el personaje de Nanako de Persona 4 te lo voy a recordar cuando lo juegues, ¿ok? He sí. puesto a los pequeños gigantes sí. o la sesión de costa. que Es que lo... eso tampoco me costaron, vale. es verdad. No me costaron Los, los nada. pequeños gigantes tampoco me costaron a mí, la verdad. Que sí, que están ahí. O como, no me... o como le decían en la serie: Little, Little, Little gigante, Giants. Vale, li, bueno, en la serie le pusieron como cinco nombres diferentes. No, aquí en castellano se llaman Little Giants. No, sí, pero en la serie. La serie de... Sí, sí, en la serie, la serie, en la serie animada. Si se y no? los Little Giants en español. Sí, pero luego en el, 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 el recursado de partido iban cambiando de nombre. De, los Little Gigantes, pequeños, este, pequeños gigantes, cosas así. Eh, no funcionó el hechizo. bueno estaba cargado de todo. Ah, mira, pues sigue aquí, descate. Realmente algo. Sigo aquí. Estoy haciendo. Estoy comiendo güey, porque aproveche. Helado. Bueno, bueno. buen provecho. Pues, entonces, De paso, puedes responder mi pregunta. Eso, entonces. El tiene muchas cosas raras en cuanto a los idiomas. No, si sí, en castino también. Yo me de castellano la versión Latinoamericana y no los no Venga, explorador del laberinto de Poyux. Hemos matado a un ángel de ya, Evangelio. Es que se nota demasiado que en el, en el anime o en, las, o en el videojuego que no está no está tan, no está, no, no se nota tanto el acento español España ¿sabes? No como en otros juegos como Persona que se nota demasiado ¿sabes? Si sí, 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 Persona no está doblado al español Por eso Claro, no se nota el español-español porque no está doblado, coño Pero, ahí sabes que no importa Me confundí digamos Solo diré What, chica, endemoniada, un 10%, un 10 de descuento y 13 dólares. Que les no gusta en los juegos, gente. Ahí tienen. Academia. Ahí no sé la carta de, de traumas de esto. Trauma. <laughs> ¡Hostia! ¡Rápido! Que alguien saque el EVA02! Link, ahí, ok. <laughs> Constelaciones del los te lo co digo. Telescopium ¡Orologium! Auriga Oh, quiero ver oro Orologium A ver qué Sofía ¿Qué pasa? Pero está escuchando Diana? Después están los no. medio memorables Como el Dragon Link Y el cero, El Ragna La Flota Ixar Puta Flota Ixar ¿Cuál es la Flota Ixar? ¿Cuál es la Flota Ixar? La flota Ixar? Dragon Link Ah, eh, el... sí eh, ¿Me está pidiendo algo por ahí? Corea ¿Eres tú? ¿Qué? Que me está pitando algo. soy yo? Me está pitando algo en el oído. No sé si eres tú o qué demonios. ¿O es el juego? Sí. Galaxy. Se llama, se llama Esquizofrenia, yo sepe. ya Ya estás empezando a sentir. ¿La flota de es del Galaxy? No me acuerdo qué equipo es. ¿Puede ser el último? ¿El que se juntan todos los. los capitanes esos raros? ¿Puede ser ese la flota de el último, mm, vale, siguiente. Sí, ya, ya sé cuál dices. Joder, pues no me acordaba de ese. Yo no quiero volver a ver la serie, pero YouTube dice yo la... que es <laughs> Pero como las nuevas no cosas de YouTube, en vez de, Ay, no, eso es una serie para niños. Y entonces, si, si es mucho contenido para niños, te termina, te termina solo recomendando cosas así pues, para niños. Y no, no quiero que me pasen No escuches Internet Tercer Mundista. Eh, nada, te, te preguntaba Link que si se puede seguir con Confidentes en el, en el Strikers. Strike Galaxy en nada se troce completito Sí, sí, ya está, dice que no Ah, pues vaya. Sí, sí, está, está no puntito hay... Y de hecho no solo el Strikers O sea, no solo el Strikers, no solo el, el Galaxy El Inazuma Eleven Strikers 2013, bueno, el último que de la Wii Del, del Inazuma Eleven 11. Mentira Lo están traduciendo Y tienen bastante Traducido el juego tienen lo que es eh, los diálogos principales y la historia traducida al 100%. Luego ya, cosas que... ¿Qué, qué va es historia? Eso. Yo nunca supe de qué trataba de historia Ni por qué. Go Strikers 2013, ese juego, ese juego lo están traduciendo. Eh, tienen ya lo que es la historia al 100%, pero todo lo demás está sin traducir. Es decir, objetos, técnicas, eh, jugadores y más demás, eh, está sin traducir. Pero van a ir traduciéndolo poquito a poquito. Así que ya sabéis, en el momento que esté, vamos a violar. Digo, <laughs> vamos a jugarlo. Hay un confidente general, no es ningún confidente, pero te sirve para mejorar cosas. Llamado vínculo, ok. Omega oh, está correcto. ¿Aún no hay pistas? Parece que algún tipo de prueba que demuestre alguna val nuestra valía si queremos encontrarlo. ¿Cómo qué? No lo sé. Bueno, es útil de buscar sin nada que hay en lo que seguir. Le preguntaré a algunas personas que podrían saber algo. Aguardo. <laughs> ¿A quién? Si solamente vosotras lo sabéis, retrasada. O si quieres pararla con estilo. <laughs> nunca he jugado ningún Strikers el retorno espiritual de los Social Links, <laughs> o oh, no, no sé lo que es, pero no, no tiene buena pinta. Oye, pero tenemos que jugar y luego, o sea, luego después de un tiempito recuerda que hay que jugar a Persona 3, que ganó la votación. Sí, sí, o sea, primero, a ver, la, 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 todo va a ser de la siguiente manera. Primero vamos a acabar el que tenemos, después vamos a hacernos Strikers para acabar ya con Persona 5, después de eso dejaremos un tiempo y después iremos con Persona 3. Le toma a Jinzahando Armadura espejo Potencia ponente de la defensa no En los aliados cercanos Vaya mierda Auriga no, Después lanza de hielo Tiene el problema de silenciar Pero no me han dado ninguna de las Que son para estas chicas Lepus no. Sonic Manía. ¿Qué buen juego es Sonic Mania Sí, sí, sí. sí está, está, es que estoy buscando la, la, la constelación que quiero mejorar, que no la encuentro. Aquí está. Eh, Piscis Austrinus. Vamos a mejorarla. Y. Superada, venga. Mejorada. Ya tenemos Sculptor. ¿Dónde está Sculptor? ¿Sculptor se llama? Y... Juego, muero y me estreso. Juego, okay. muero y me estreso. Ahí me está escribiendo Dark Souls 3 ahora mismo. Estas... Juego muero y me estreso, juego muero y me estreso, juego muero y me estreso. Auriga tenía potencia 15 y Sculptrus tiene. Tiene potencia. ¡Ataque 12! ¡Es menor! Así es, yo supe. es menor de edad. Ahora vas a ir a la cárcel. Pues vamos a coger a Auriga, que le den por culo a la otra. Es me mejor una habilidad que no sirve para nada, pero bueno, no pasa nada. De los Memento, comienzos de persona 3 y 4 se, se llaman Social Links. ¿no? En otros días me saqué un oído licántropo con por total 9999 después de 55 horas. ¡Impact! Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si mis tiros ahora mismo están llegando al, al 1000 y estoy al nivel 99. ¿Cómo es posible? Joder, yo tan poquito. Sí y yo pensando joder estoy llegando a mil de potencia estoy partiendo la par, no sé qué no sé cuántos no yo supe o sea tú, tú, tú necesitas verte vídeos de o sea no, no competitivos pero hay unos vídeos de Inasumible por ejemplo que yo te pasé hace mucho bueno mira ese video y vas a ver cómo sí, el sí, chico no, ya, ya. o sea en promedio los tíos son de cuatro mil tres mil dos mil cinco mil y un millón porque no llega no o Se juego muero y me estreso Darso eso si lo correcto Miximax, Max tras sangre, sudor y llanto. ¿Quién es ese? Armadura de Espíritu Guerrero Omega. Ni puta idea de qué me estás hablando. <laughs> te, te voy a ser sincero. O sea, uh, no conozco. Si son. O sea, este canal debería ser llamado. obviamente como en todos los personajes que te dan hasta o en el Go. Los personajes que te dan para cuando te pasaste de historia, después no son tan buenos. Terminas reemplazando o a todos o a la gran mayoría. A, a la mitad de ellos sí que los terminas reemplazando porque siempre hay alguno mejor. Pero eso... <laughs> tengo que te llamarse UCP Gamer y... Eh, Podría llamarse así pero no. Siempre te me gusta mucho en AZUMA 11 pero nada más... ¿Qué eh... tengo que hacer? Investiga el demonio del tiempo. Gracias por decirme dónde tengo que ir. ¿Te que ahora cuando salga aquí? Mira, una... ¡Epa! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que, que el juego se ha vuelto loco otra vez Tendré que sí, pues, también mundo, que el juego se ha vuelto loco y me está volviendo a mover el cursor perfecto joder cago en la hostia que le parió el puto Este paso no nos la volvieron que lleguemos junto al buen tiempo ah por cierto otra cosa que pasó hoy Nada, mi profesora está o sea hoy mi profesora de historia es muy feminista. Si no lo sea, es como comer es solo... parte de nuestras vidas, correcto. Y el de ink, ink y correcto. Y yo z 6 p 6 correcto. Uh, ¿quién manda una esta? ¿Qué decía de tu profesora feminista otra vez? Sí, no, pero es súper. O sea, estábamos hablando sobre un. Bueno, si no luego no te cuento después ahorita. Ahí te estoy haciendo una cosa. La gente bueno. se va que... De login es un juego que trata de esperar 400 días en la vida real. Maravilloso. Entró <laughs> con Jasminica como líder de grupo. Venga, Valin, cuéntalo. <laughs> Yo ya lo he contado. Se está moviendo el cursor. Ay, Dios mío, qué asco. ¿Por qué se mueve el cursor? ¿Qué le, qué le pasa ahí al juego? O el juego está tonto y me mueve el cursor. Vosotros no lo veis porque lo tengo quitado. A ver si, si quito esto de aquí. No, me sigue moviendo el curso por poco motivo. Bueno, pues perfecto. De, pues tengo memoria Dory. No, ahora me dejo con la duda, malto Link. Te puedo usar un Axel adulto con full tiro, avión de al pogrado 5, la habilidad de Sangre, Sudor y Llanto, Maximas con un delantero potente, Escrito de tiro de tiro, Omega, preferentemente fuego. Y si no lo logras, con un crítico lo sacas. Y yo que a lo máximo que había llegado es la de eh, Voy a ponerle a Goldie el espíritu guerrero del, del sol por, de el, del Apolo porque es más potente en tiro y voy a aprovechar su tornado de de acción triple y le voy a meter esta así. <laughs> y no, y, es el... y sí, dice sí. Y por cierto, Pero... no te odio Link, aunque parezca que te odio mucho, ¿qué? ¿Quién me está diciendo eso? <risa> <risa> ah, eso, que le acabo de decir que le habías dejado con la duda. debería abrir esto y me vino a estar a ver voy a ver porque, porque no sé preguntarte a cada rato quién dijo eso <laughs> si no comprendes mírate los vídeos de Puncho Daystar sí <laughs> hay, y, hay mucho y que no, no comprendo Yo también me vi sus vídeos muy buenos hay mucho que no comprendo en esta vida no yo me, seguro me va a sonar un poco feo pero yo me veía sus vídeos para dormir cuando tenías cuando no no, no tenía cuando quería dormir pues ah, o sea, no, me gustaban realmente. pero Daban un poco de sueño. Yo no odio a nadie, apart nadie aparte de ciertos profesores. ¡Hostia, qué lenta es! ¡Hostia, lo que salta! Es lenta, pero veo unos saltos y asminica. Me <laughs> todo el rato comiendo. ¡uy! puma. Venga, te la traje. ¡Bomba! Ataca Ataque en área. Me encanta. <laughs> me gusta que tengas ataque. Yo odio a Adrián porque es sumamente guapo, correcto. Todos odiamos la belleza. Yo me llamo Adrián, así que me odian por ser guapo. Oh, esta no tiene sprint aéreo. Lógico. Pero si con lo que salta. Otro el ataque este. No, pero no hace tanto igual porque le era residual. A ver si le consigo pegar de lleno. ¡Joder! ¡Otra vez! Esto va a ser si difícil. No, no hace mucho. A mí me agrada Puncho Tezcat Storm es muy chill ¿Ink me odias? <laughs> a todos no ¿Sabía que Link es Adrián 2 con Correcto, siempre Y ahora, me he Y llegó Grabov al oh, ¿Cómo les va a todos? Yo también te quiero, Grabov Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿De qué a...? Vale, a no. Estamos casados Correcto A ver no, me sigo moviendo. Yo no odio el cursor. A nadie, todos me caen bien. A ver, es que no sé qué hacer ya para que no me mueva el curso. Excepto que grabó, grabó, que es un cabrón. Eh, vale, mamá, pero... pues voy a lo que es eh, cantar la canción. No, 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 no. Así que eso. Joder, hace tiempo que no te escuché cantar. Dios mío, sí, me odia. Y sí, con lo que me duele la garganta. <laughs> Rasputin Animation, te odio muy fuerte. Venga, vamos allá. Voy a, voy a bajar el volumen del Discord. Voy a subir esto. <laughs> ah, vale, que esto empezado. Vale. <laughs> there lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong. In his eyes, a flaming snow glow. Most people looked at him with terror and with fear. No Moscow cheeks he has to a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. The, he also was the kind of teacher, woman's soul desire. Ra, ra, Rasputin, lover of the Russian queen. Ra, there was a cat; nothing really was gone. Ras, ra, Rasputin, Russia's greatest love machine. It was the same how he carried on. ¿Por qué está un robot bailando el Ganma Style. <laughs> Ahí se queda el minuto. Ahora uh, Ink es mi papá, pero si sí soy mi papá correcto. De mazo, estaba para grabo. Yeah, yeah. Sigo sipeando a Garavif, hipertensión y hipervínculo. Sip es, pero te de hipertensión. Dos modos creen un, un, un mini admin, correcto. El SIP no era será que Josepe. No, por desgracia no. <laughs> por desgracia ese SIP nunca lo nunca va a suceder. Lo siento mucho. Pero eso nunca Qué va mal. a suceder. Ahora está, está llorando. Por lo lo bueno, pues es un problema. Es mala suerte. Procedo a irme. Tengo cosas que hacer. Si me tiempo, vuelo. Nosotros no tenemos mucho tiempo, así que eso. Eh. Es cierto, Josepe, cásate con Rasa y ya seamos eh, que tienen vínculos amorosos. No, por desgracia no. ¿Y quién lo decidió? ¿Quién decidió qué? Tengo Wattpad a rabia de esa pesadilla. <laughs> y yo digo que. No, Wattpad no hará eso. A oh, ver, Wattpad sí, era hacer historias y que estás no tuviesen sentido. Y me siguiendo. Por desgracia lo firmaste. No. <laughs> A ver, espérate. Voy a desconectar el mando y volver a conectarlo. Siempre funciona eso. Por eso cuando se vaya el internet, desconecten y conecten el router. No. Sigue moviéndome el puto. El Wattpad es adolescente de 14 años con mucho tiempo libre. Que el muño esté constituido de odio, siempre. Eso siempre. Ahora hago un dibujo hoy sobre. <laughs> ¿De scatter, no, por favor. No lo hagas. No lo hagas, te lo pido, por favor. O sea, it, voy a ser más sobre el tema. Oh, Dios mío, me está dando mucho asco esto, por favor, el puto ratón. No, no te voy a decir nada, no te voy a contestar, scatter. ¿Alguna mejor, alguna mejor os ha mejor os ha dicho pervertido guarro? ¿Qué? De <laughs> Cater, no, no pienso contestarte a eso. Como si es por ese camino, no voy a contestarte. Eh... Impact, tengo un pequeño problema y es que la frase tal y cual Uy, es espe... la has estructurado, no la he entendido. Una mujer os ha dicho guarro a uh, no. Uh, te, porfa, keep calm. Ah, no sigas por ese camino, correcto. No quieres entrar en ese camino. No quieres. Hazte caso que no quieres entrar ese, en ese sitio. Es muy peligroso ir solo. Toma esto. No, ni, ni, ni yendo acompañado. Es, pe, es peligroso y punto. No, no entres ahí. Es un sitio muy peligroso. Pues en un momento os lo dicen. Le contestáis. A... Las mujeres son más promiscuas por naturaleza. <laughs> y dirás ¿qué? Ahora quiero hacer un... No quiero hacer eso. Ahora quiero hacer una... <laughs> que vas quitando? De ¿Pétalos una margarita? En plan... Ahora no, ahora sí. Y hacer una barbacoa con ustedes. Eso siempre. Hacemos una barbacoa a distancia. ¿Te molesta que te diga Scatter? <laughs> ¿A No sé. Todavía no es la hora de la profesora Ludic. Uf. Esto va a ser difícil, a ver, igual es por el ratón, igual es pues, porque estoy tocando, no, el ratón sigue ¿sí tocando por aquí. Este, me, me molesta mucho que se mueva, pero bueno. Yo no sé está, mmm, se tiene una cabeza de terceras. ¿Qué le decimos a una mujer si nos dice que somos guarros? Está, está escribiendo... Puta. Bueno, el otro. Que me dicen Cater, Cater, Z, 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 Cater, T, Z. Se, se a respeta. A mí que todos me llaman o Josefo, o... O Yosef, o Josep, o Jusep, o Josef, Josef, Josef cosas así. La de, bueno Joseju. No, pero Joseju no. Yo digo Josepe, Ya, tú sí. Pero, pero me suelen llamar mucho Josef y Yusef será como mi identidad mi, mi, mi secreta Yusef nadie lo sabrá nunca yo Yoyo oh, oh. ¿dónde está el ratón? he perdido el ratón Yoyo, -yo? correcto siempre fui un Yoyo -yo, pero nunca, no lo quise decir Yusef Joseba así es Regolas que en experimentos para ver cómo el cerebro reacciona a la sexualidad, en los cuales los participantes veían animales follando. Adivina quién ganó por goleada. Las chicas, correcto. Que os hemos pillado pilluelas. Que os gusta ver a las cabras follando. Mierda. <coughs> ya no sé si les gustará ver cabras follando o no, pero eso sí que es cierto. Eh, las chicas son más promiscuas. Es decir, es, les gusta más la, la masturbación y el sexo. ¿Se ¿SPHP con manzana? Sexo. No. Sexo. Tam tampoco. Sexo, 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 sexo. ¿Es una sexo. frase textual de rango Pues no tengo ni idea. <laughs> pues no tengo ni idea. Pero me voy a imaginar que sí. El sexo, sexo, sexo. Ya joder, Leo. <laughs> no, sexo, sexo, sexo es, algo, es, es una canción. Porque me suena mucho que lo escuchó una vez decir textualmente eso. Qué memoria Que hostia. habla sobre cómo un chico quiere, per, sexo? quiere perder la virgen. Sí. ¿Qué? Sí, sí. sí es es trata de sí. una canción de alguien que quiere perder la virginidad para volverse un hombre Un adulto. Que no se ve nada, pero bueno. Y que la única forma de hacerlo es con el sexo. El otro día me volví a topar con el clip. ¿Sexo? Sí, correcto, sexo. Pero es cierto, se ha, se ha hecho experimentos en el que se ha... Eh, en el que sea. Eh, lo diré. Se pusieron eso a. a... ¿Y dónde, van, dónde ven eso? ¿Cómo dónde ven eso? O sea, ¿dónde, cómo saben, ¿dónde vieron eso de que las mujeres se echaron con. viendo fo animales follando que. que... <laughs> a ver, eso es un experimento que realizaron. Y yo me enteré porque me gusta. <laughs> me gusta buscar este. No, porque me gusta buscar ciertos. Informe, estar bien informado y básicamente. Eh, Estabas buscando serio. animales cogiendo y te, y te aparece esa noticia, ¿no? Por supuesto, eh, no. Te arranco lo dijo en un directo en donde hablabas. Si quieres ver mi mejor clip, adelante. Yo para cosas útiles. ¿Tienes Instagram, eh, Joseph? No tengo Instagram. Lamentablemente. Porque si no, env enviaría memes todos los días. No, 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 no lo usaría. Básicamente, eres un mierda, ya lo sé, eso siempre. Básicamente, creo que fue con algo relacionado con Freud. Me parece que llegué a, esa, a ese experimento por alguna cosa que tuvimos que hacer de Freud. Ya sabéis, el señor este que lo ligaba, que lo ligaba todo al sexo, básicamente. Pues que no me deja... Sí. Pero tiene el fans Me pillaron, mierda. <laughs> porque nitro, ya, ya, sí. <laughs> Pero básicamente eso. Con, con... Buscando sobre Freud, acabé encontrando ese experimento. Porque el señor Freud, eso, todo, todo era... Todo era unirte con... sexo. al sexo, correcto. Que, que el niño está yendo esto porque quiere follar a su madre. Pero. ¿Y si ahora está aprendiendo los números? Porque quiere follarse a algo. Cada semana hace una trap correcto. Joder, te digo, si Freud estuviese vivo y Freud estuviese viendo la serie de Kaifuku, se la pone muy duro. ¡Ah! Esa serie es increíble, el cómo. A cada puta cosa que hacen es sexo. Gente, <laughs> Follar. Gente, hay que hacerle un Teams a Giuseppe. Freud. Que follable. Giuseppe. Correcto. ¿Eh? Un momento que pasó algo. Uy, uh, Giuseppe. Digo, oh, cap. Correcto. Sí. Un momento que pasó algo. ¿Qué, qué, ¿Dónde pasó algo? ¿Qué es eso? Es que me hace mucha gracia la serie Kaifuko porque es la de. <laughs> Están tan tranquilamente por ahí Es que hay un, un momento, no voy no a spoilers Pero hay un momento que, que está peleando El protagonista contra una chica y, y lo primero que hace es Vale Voy a follármela En vez de, o sea, de planear una estrategia para eh, Vencerla o salir airoso del combate No, es Voy a poner una, una estrategia para follármela Es la de ¿pero qué contigo. Me cago en la hostia la policía encontró las papas fritas de contrabando Correcto Ay, Dios Es que es, es muy fuerte Esta segunda planta Sí, sí, ya sabemos Voy a pensar como follarme a este de... Ya digo está muy tranquilo viendo el stream y se mete una condenada paloma en mi departamento. Bueno, ya tenéis. Ya tenéis no, más Yo me acuerdo que una vez estaba almorzando y entonces eh, hay, un, hay una ventana enfrente en, en la sala. Y entonces vino una paloma así, de frente y se chocó contra la ventana. En tu departamento. Ah, sí. es chester, mi paloma. Buah, yo me acuerdo de estando. Uy, hace mucho que no guardo la partida. Debería guardar la partida. ¿Me por aquí para guardar la partida? Chester, chester Chetos, un poco más y se mete en la olla con agua hirviendo. Hostia, de, de la naturaleza, tu plato. Buah. Literalmente, sopa de paloma. paloma. Fresco. Sopa de paloma, eh. Anime tiene que significa cap, correcto. Sopa de paloma, que que cap, correcto. Ya. Eso sería ya el Kentucky Fried Chicken, pero directo, o sea, sin desplumar. Una sopiña de paloma. Cá, 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 cá. Aquí se comían. Todos, todos pongan el cá, 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 cá. Aquí se comían palomas en la época de guerra. Después mando una foto al Ficor. Al Discord. Al ah, Discord. Cá. Ay, estaba. Todos pongan caca. Caca caca. No, eh, yo me acuerdo estando en clase, todavía estando en el instituto, que un día se me coló. Paloma. Correcto, no. Un día se coló una paloma ahí en el. En... <laughs> Lo que es en el pasillo. Y justo estamos saliendo de clase y saltó y la paloma volando. Y todo el mundo... En plan... <laughs> y yo pensando... Pero si es una paloma. ¿Qué me estás contando? Pero si... Sí, sí, saltó la paloma. Sí, que saltó y la paloma por la ventana y de repente todos, chicos y chicas... ¡Ah, es una paloma! <laughs> sí, es una paloma. Correcto, es una paloma. Pasillo, ¿Y si te pasillo. pega el silla, tío? Va a pegar. Va a pegar una hostia bien dada. ¿Se han metido palomas? No, sí, pero, pero es la de. ¿Y nos han metido perros a, a, a los colegios? ¿En, a ustedes. ¿En no, el... no, eso no. Pero imagínate si eras un tigre. Solo que era una, una ninja, correcto. la paloma táctica. Jodecima táctica. Perfecto de catálogo. ¿Botas para sombrero? Lo malo que entré en mi colegio fue wow, una tarántula. ¡Joder! Una tarántula. Qué rico. Eh. <laughs> uh, vamos, yo llego a ver eso y no vuelvo a ir al nah, colegio en lo me que me que queda de vida. Traumatizado, de... Me quedo traumatizado después de ese evento. O sea, eh, yo veo eso y directamente no vuelvo a entrar en esa escuela, eh, ni aunque me obliguen, o sea, yo lo siento mucho, no vuelvo a la escuela. Mm, era amigable. Oye, yo, yo te... Sí, hasta, hasta yo... que te sacas la red y te atacan como en Animal Crossing. Mira, yo Me <laughs> Yo, me Yo tengo una amiga que le encantan las tarantulas. Que quiere tener una tarantula como mascota. qué tiene qué? Que quiere tener una tarantula como mascota. Amigable el dejarse matar. Se mete en el habla caminando y a mitad del camino del, del uno más cercano, saltó y voló sobre la cabeza de una chica. <laughs> Perfecto. Ah, me pegó Ysidia a la paloma. Pero sí, eso de que. Ay, es que lo de la paloma fue, fue brutal, Grande paloma, MVP. Es que ese día me acuerdo, estamos en. Es que, ¿Qué es eso? Estamos de informática y de repente hay una ventanilla de of te... the game. De la paloma. Pues se, se, después se fue caminando. Maravilloso. Nosotros se nos coló una rata chiquitita, inofensiva, creo. Y la chica con problemas de autoestima comenzó a gritar. sacar la rata? La mina sigue gritando y sigue, sigue, sigue ese día. Nunca más la respeté. Solo no le hablo y además trató de ser, ser mi novia. Me quedé... Bueno. <laughs> Por lo menos te dijo una chica. <laughs> Tal una chica. Está en el observatorio. Eso está... ¿Dónde está eso? Vale, está en el minador. Vale. Ah, una rata. <laughs> Al menos una mujer. Sí, nunca mujer, me encontré una rata. <laughs> Correcto. Yo sí, en el garaje, en el garaje donde está el coche, donde eh, guardamos el coche, hay ratas, pero vamos, enormes. Eh, se cuelan cada dos por tres. Y, y encima lo peor es que yo no, se... que yo tengo mi... mi cuarto son mosquitos, lo peor del mundo. No, yo sí. Y encima lo peor es que se, se, se mueren ahí. Y, y luego deja un puto olor. ¿Habéis oído no, una vez todo, una rata muerta? Dios, es. Es que es vomitivo. O sea, una rata muerta emite un. Puto olor Que Que te dan ganas de vomitar directamente Es que tiene Bastante falta jugadores? Hacer un montón de jugadores Puede ser Jerry Y ponerle un yuke Que a mí solo no, se me acerca un fanboy A mí no se me acerca a nadie <laughs> No, tampoco es que salga mucho Pero bueno Ojalá Ojalá se me acercara un fanboy No, porque Es broma, gente No, no se va por aquí al No me he metido Mirador este Algún día algún día de en Pero no solo en vasco. Estaría épico, la verdad. ¿Y qué tal si no? Así como. Una viuda negra, Navi. ¿no? Sí, la mi, otra vez vi una viuda negra. gritar? Hostia. Esto es para huir. Sí, broma Yo he a de ver sapos en mi casa, la de mis padres. ¿Cómo no están muertos? Porque es broma. <laughs> ha dicho que era broma. Bravio a. Vía Widowmaker. Eso sí. Pero era un Reinhardt y Xochim. No, sé, sí, ahí en el pueblo donde yo voy hay muchas más serpientes y cosas así. Vaya, yo me, me <laughs> y la, y la una por ahí. araña en mi cuarto y ya me grito de la manera. A mí que la se, no me te podemos encontrar una araña en tu cuarto. Sí, por desgracia, sí. Y mierda, se sí, cambió la ca hora. ¿Dónde está la Nos ancha? contaste la ah. historia de tu trauma, de ¿eh? cómo te demostró sí. las arañas. Y los mosquitos, uff, una vez vi una bastante grande. No sé, sí, hay mosquitos gordos también. Démonos en el tiempo? No, ya, Algunos de ustedes saben lo que es un bucaque. ¿Te unos femos, o qué? En, en algunas ocasiones, Impact. No sé si queréis que o sea, en algunas veces no sé si queréis que os baneen de Twitch o, o qué pasa por la cabeza cuando de repente soltáis esas paridas. <laughs> la de, ¿y sabes lo que es un buca? Que es la de. Sí, pero no lo decimos porque Twitch te puede banear. <laughs> es, joder, cómo la jugáis, me cago en la hostia. Una vuelta cuando estaba jugando a las 2 de la mañana se me subió una araña con unas patas enormes y subiendo por las piernas tenía en el piso sin patas y sin vida. No gordo del todo, pero que es el tamaño de mano abierta. No, ya, ya, ya y algunos pichos. Yo después de eso me hubiese, hubiese bañado durante 5 horas. Para, para <laughs> que en algunas ocasiones, yo creo que os buscáis vosotros los, los baneos. Es que. Maravilloso, tío. Y se me nos amenaza de baneo, ¿eh? No, 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 no yo no. Streamer? Yo no. Twitch. O sea, yo no os amenazo eh. de nada. Por mí, podéis hacer, por, por mí podéis escribir lo que queráis. Pero ya que Twitch se ha puesto nah. un poco chungo con el tema de las palabras que se escriben. Que se escriben soltáis esa ibuca que es la de joder que va a venir Twitch y va a decir tú fuera y va a ser la de no quiero que os banen por favor no quiero que os banen multi cuenta muy cuenta y o sea, que solo hay una cosa en este vídeo que vale la pena comer y joder a Twitch <laughs> Correcto o sea, Link imagínate no no voy a decir eso porque me da a mí también mucho asco ya lo de ahí yo mismo qué puto asco Pero sí, 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 sí. Hay, hay una persona que yo me acuerdo que estaba leyendo una cosa y decía, o sea, estaba leyendo secretos, y entonces un secreto decía, eh, la comida es mejor que, que tener sexo. Yo dije, vaya vale, es comprensible, yo dije, qué haces más, follar o, o comer <laughs> no me comer mal, pero el, pero el sexo tampoco te va a cambiar la vida, la verdad. Celine, imagina tu wife apoyándote, correcto. No, <laughs> Usted puede guardar silencio. No, tampoco es eso, pero joder. Es que alguien con aracnofobia decirle eso, pues es muy malo, la verdad. Es, es un poquito serio. Uh, de Cloris, Cronos. Silencio, minoría. <laughs> joder. Uh, de Chloris, callado Cronos. la palabra que buscas es Cronos. Tengo una foto de meditación y una araña enorme. Y ya, y, y yo no la quiero ver. Por desgracia yo no la quiero ver. Yo ya mando no por ello. Mandaré por el general ya. ¿okay? No. O, o, o la puedo borrar. Tú decides. No, broma. <laughs> sí, pero la viste. Yo también la puedo borrar. Abrrr. ¿Qué, ¿Qué pasa grabó? Hola de vuelta. Abrr. Abrrrr. A un minuto. el pensando él. tiempo. de muleta. Vamos a escuchar si conseguimos o no. Mándala a general. Mándala a ningún sitio. La paso por Discord y No. No. Como mandes una imagen de una araña, esa sí que la borro. La imagen de la araña. Si mandas una imagen de una araña, la borro. Esa sí que la voy a borrar. Era como después de Discord de día, que eso estamos correcto por eso porque es que borre una, una imagen Mira, de una araña no Perfecto. sabes que nada no la yo, yo yo siento el miedo de Joseph y yo, una, yo nunca olvidaré el día que grabó y hizo un crimen de guerra y me mandó un video que era un susto con una araña ayer sí. de hoy estoy traumatizado cuando la borres te la verdad de que quitarle el modo grabo qué también qué oh. yo no estoy entendiendo nada Mira, o puedes poner, en la puedes mandar la imagen y pon spoiler, que es básicamente. A retirar los o sea, privilegios de moderador, ¿De a quién? ¿Gradof? a quién le retira privilegios de moderador? Si solamente estás tú. ¿Y cómo te quitas? Le arriba. Quítale, quítale el Ay, mod tío, a Grabov. Sí, pero Grabov se quita el, el mod a sí mismo. ¿Qué ha pasado? No me he enterado de nada. Bueno, y que te has sido baneado a todos. No, es broma gente, no haré eso ya. Ya, por, mo, mo, Hablando serio. <laughs> ¿Pero ya, qué? No, no, nada más. ¡Por favor! Más arriba. ¿Qué pasó? pasó? Que se ha quitado a sí mismo el moderador? Que soy agnófóbico. Ah, se sí, le quitó, sí, Se, sí, se, se, se le puede leído. quitar a sí mismo. Se le vuelve a poner, tranquilo. ¿Cómo ah, se no, puede no, poner Yo qué coño sé. Que me cuesta mucho oh. hacer esto. Joder, grabó. Como las ligas. No pensé que se fue. Descader, Desca si vas a mandar la imagen de la Araña, pon spoiler. Pon spoiler, por favor. La madre que te da Estoy el Discord en general. Así simple. No, yo también soy aracnofóbico, Tranquilo, que si hay una imagen de Araña, la borraré. Te a la todos mando. Si la quieren ver, vayan a ver ya. No, no, la voy a, no, en la en la la, la voy a borrar. Y que le no, no, no. Dijo que en un minuto la borra. En un minuto la borra. Ya, es que no va a haber un minuto. Por desgracia, no va a haber. Así de simple. Bueno, creo que es una imagen. Creo que es una araña falsa, pero aún así. No. No mola. Así de simple. Así no, mola. de simple. Vale, es una... es una araña falsa, no es de verdad. Pero bórrala, ¿vale? Bórrala, por favor. Doy a, te voy a dar el beneficio de, de que la borres tú. O no, sea, ver, que me sí. puedo banar en de feria. Sí, ya, ya. ya he visto la imagen y veo que es falsa. Me puedo banar a mí mismo. Pero, barra, pero bórrala, por favor. Te, te lo pido, por favor. palo matado, borrosa. Sí, creo que, creo que podéis banearos a vosotros mismos, no estoy muy seguro. Pero, pues por si, favor... si yo borro el mensaje ya. No lo, no lo hagáis. No os pongáis a bañaros a vosotros mismos. Que eso me causa a mí muchos problemas luego para desvanearos. Que no, no, gente, sé cómo no se puede, se hace. tranquilo. No me fío. No se puede. Vale, ¿a quién queréis que le hagamos una señorita Raid? San. Al rollo, tío. Paloma toda borrosa. Está borra, Mira, te este a, este, a este que se llama Dreiser x Tiene a 36 espectadores, poquitos. Sí. Te pasó su, su canal. En segunditos. De, de, ¿De mientras que acabamos de hacer las redes te, te, te permito que la borres tú? Me voy a dar un timer. Ya ya está, borrado, ya está borrado, ya está borrado. ¿Me puedo poner por experimento social? No. Al el final phrase. no terminamos el edit de tampoco. No, pero da igual, lo terminamos el próximo día, posiblemente. Hostia. Pero tiene 36 espectadores. Ya, pero... 36. Tampoco, muy, tampoco eh, mucho, mucho vamos a hacerle las pajas eso es tiene 41 bueno vamos a hacerle una pequeña raid pero tenéis que buscarme canales más pequeñitos ¿vale? bueno ¿cómo, ¿cómo se llama este? dre mira somos casi 10 espectadores ya dre... dreizergx Sí. ahí mande venga inicia pues mira que ya que está jugando a minecraft le vais a decir todos eh está jugando ah, está, ¿Está jugando que es verdad ya Mm, espera, espera, espera. ¿Qué queréis? ¿A Juleque o a Dracer? Que no me he dado cuenta que está Juleque en directo. Yo quiero a Dracer. Yo quiero a Dracer. Tuleame esta. esta. Es que no me he dado cuenta que está Juleque en directo. Racer, eh. Por eso, ¿qué queréis que le hagamos? ¿A Juleque o a esto? Juleque. Vamos a hacer una pequeña votación. Bueno, por favor, Juleke. que no haya. Por favor, que no haya pucherazos. Lo voy nah, a pedir ya, ya, Hasta la Juleke que ya, ya, ya ganó de este gollada esto. Creo que esto. Y ahí ahora se hace la raid right sola. Ya. ya, ya te tengo que te contar, ¿no? Cero Ceroidex, vamos a poner también ceroidex, que no me he dado cuenta que estaba. Ceroidex, venga. A ver quién es el señor pucharazo, le voy a dar a cancelar. No puedo cancelar. ¡Mierda, no puedo cancelarla! ¡No puedo cancelarla! ¡Ay, no puedo cancelarla! ¡Socorro! Quita No puedo cancelarla! ¡No me jodas! Ay Ahora, ya está, ya está, ya está, ya está, cancelado, cancelado, cancelado. Ya está, ya está, cácela. los 5 cofres ya gratis. Para vale. joder, que no importa, Vamos a ganar Juleque, no importa. No importa. sus 5 cofritos gratis. Un momento para demostrar que ya no puede hacer eh, pucherazo porque acaba de gastarse. Se los doy ahora, y ya estoy yo fuera del juego, así que ya se los doy yo los 5 cofres. Enviar el cofre. Venga, joder. parece que va a ganar Juleque. Pues ¿qué está Juleque haciendo? Que no me he cuenta. ¡Está con Wind Waker! Wow. Mira, es un cofre y cuando tengas los 100 puntos, póngalo el cofre. Ah, ¿Qué? Pero es que no, no estoy leyendo nada. Se me quedan cuatro pintos Bueno, sí, ya. Pero no cuenta. Uh, no. Pues a Juleque, ¿qué va? Y alguien ha contribuido aquí con puntos, pero no sé quién ha sido. ¿Hay alguna meta? Que no me he enterado. No, no me ninguna meta. Pero me refiero a. Ha contribuido con los puntos de, de eso. De, del pucherazo. ¿Ya ah. se los dice? Sí, 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 los di, se sí, los di. hace eh, el canal a. Ah, Jule, que está con Weed Waker. Pues. Bueno. Como está con piratería, vamos a meterle todos un. Arrrr Marineros de agua dulce. Ar Ya voy a meter un Ra. Venga, iniciar raid. ¿Sí? Sí, 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 ya le, le había dado. La próxima vez será. Será. se... Será... 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 Será...